Ya. Ahí estamos. Bueno, entonces, bueno, le damos nuevamente la bienvenida y vamos a pasar a la presentación preliminar de este tercer bloque dentro del Congreso de Teoría Latinoamericana, Teorías, Congreso Latinoamericano de Teoría Social. Ahí estamos, mientras esperamos que algún compañero más se sume. Bueno, lo que nos convoca hoy entonces, sí, Flavia. No, no, que en este bloque, pero igual le empecé a comentar un poquito más del bloque. Bueno, decíamos entonces, este congreso en esta versión, que es la cuarta edición del congreso, que se denomina Pensar Global, Pensar Local, la comprensión del mundo contemporáneo, y que se está desarrollando desde el día 7 de marzo, desde hoy hasta la mañana del 10 de marzo. Nos inscribimos en este espacio, en la mesa 66, que titulamos Salud Mental y Ciencias Sociales, Desafíos e Intersecciones entre lo Local y lo Global en Procesos, Experiencias e Investigaciones en América Latina. Bueno, en primer lugar, les agradecemos muy especialmente la participación en este contexto y, bueno, y les invitamos a continuar participando dentro de esta mesa temática, dentro de los diferentes espacios y a la vez también participar de las diferentes actividades que propone el Congreso en términos generales, más allá de esta mesa temática, ¿no? La mesa está, como decíamos antes, está coordinada por un equipo que es el Grupo de Estudios sobre Salud Mental y Derechos Humanos del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la UBA, de Argentina, y quienes lo integramos e integramos la coordinación está compuesta por los siguientes integrantes, ¿sí? Silvia Faraone, Milagros Oberti, Flavia Torricelli, que está acá acompañándonos en la coordinación, Mariano Poblet Machado, Paula Cantor, Eugenia Bianchi y yo también que acompaño al equipo, soy Ana Valero. Desarrollamos esta propuesta bajo un paraguas institucional, como decíamos, que es el GESMIR, ¿no? El GESMIR tiene ya unos años de participación con una serie de líneas de trabajo y de interés en desarrollo. Los integrantes del equipo de coordinación tenemos una formación diversa en ciencias sociales y ciencias humanas, en disciplinas como trabajo social, antropología, psicología, comunicación social y sociología. Estamos contentos de la recepción, por la recepción de los trabajos que hemos tenido en el marco de esta propuesta de mesa y en particular de los trabajos y por los resúmenes y ponencias que fueron presentando. Les agradecemos la presencia y esperamos que el encuentro sea fructífero para pensar y debatir colectivamente en conjunto. Pensamos este espacio como un acontecimiento que permita dar lugar a la reflexión, al debate, a la conversación afectuosa y respetuosa entre quienes estamos circunstancialmente compartiendo este espacio o habitando este espacio, ¿no? Esperamos que entre los resultados de esta mesa se cuenten también un encuentro que dé inicio a vínculos de más largo aliento con otros que comparten intereses, pasiones por la reflexión acerca de estas temáticas. En estas jornadas vamos a compartir un total de 28 exposiciones presentadas en seis submesas o seis subbloques, como decíamos antes. Y para comenzar con esta presentación, queremos señalar que los ponentes provienen de diferentes recorridos en cuanto a sus formaciones, sus especialidades, sus biografías, y están también en diferentes instancias en cuanto a sus caminos reflexivos e investigativos. Esta diversidad, nosotros creemos que va a redundar en fecundas exposiciones y conversaciones en conjunto, ¿sí? La propuesta de la mesa que nosotros enviamos y con la que convocamos en su momento para participar de esta actividad y en este evento, fue la siguiente. Decíamos en ese entonces, en América Latina conviven diversas tradiciones y estilos de pensamiento e investigación en salud mental y ciencias sociales. En el todavía inestable escenario de pandemia-pospandemia, entre los actuales desafíos de la teoría social en salud mental, se cuenta una doble tarea cuyos extremos van entre conjugar formulaciones con pretensiones de alcance global y teorizaciones y aportes locales, por un lado, y distinguir las contribuciones globales de las especificidades analíticas que conlleva tomar en cuenta lo local por otro lado. A esa delicada tarea se añade que el campo de la salud mental es territorializado, historizado, multidisciplinario e intersectorial,
y todo ello hace particularmente proclive a una mirada transeccional. En este marco, como equipo de investigación y docencia nucleado en el GESMID, reactualizamos las fructíferas experiencias de coordinación de otras mesas sobre sus temáticas desde la primera edición de este congreso y en todas las ediciones subsiguientes, invitando a compartir y debatir ponencias que presenten experiencias, investigaciones empíricas y o reflexiones teóricas de problemáticas actuales e históricas enfocadas en ciencias sociales y salud mental. Adicionalmente, entendemos este congreso como la oportunidad para hacer converger diferentes saberes y trayectorias en pos de intereses investigativos, formativos, de extensión, territoriales y o de gestión que convoquen a discusiones colectivas, reflexiones y producciones en común con el fin de transformar nuestras prácticas. Alentamos a presentar entonces ponencias enfocadas, entre otros tópicos, en problemáticas históricas y actuales, procesos de desinstitucionalización, violencias y encierros manicomiales, y o punitivos, inimputabilidad, biomedicalización, políticas de la vida y gubernamentalidad, maternidades, género y diversidades sexogenéricas, interculturalidad y migraciones, racialización y decolonialidad en salud mental, desigualdades, legislación y protección, vulneración de derechos, psicofármacos, cuidados y tratamientos, traumas sociales y políticas de reparación simbólica, programas y políticas públicas y comunitarias, consumos, formación profesional en pandemia, pospandemia, y o con perspectiva de género y diversidades, salud sexual y o reproductiva, sistema con C de salud, capacitismo en salud mental, cuerdismo, militancias, activismos, participación política, etc. Como un gran núcleo conformado por muchos núcleos o subnúcleos de problematización. Agradecemos y valoramos la participación de los ponentes y participantes, oyentes, y creemos que sus aportes enriquecerán profundamente la discusión, el debate y las reflexiones en cada instancia. Tenemos algunas cuestiones operativas antes de empezar. Una primera como recomendación es que en lo posible utilicen el chat para anotar sus nombres completos y el título definitivo de las ponencias, de sus exposiciones, porque esos datos nosotros los vamos a pasar a la Organización General del Congreso para el armado de los certificados. Así que si pueden, por favor, en el chat vayan anotando los autores en el orden en el que se presentaron y el título. Después les vamos a pedir que vamos a, primero como pauta general para las exposiciones, vamos a asignar 15 minutos a cada presentación, pudiéndonos extender un minuto, dos minutos más, ¿sí? Con la idea de que podamos, cada uno de los expositores pueda realizar cómodamente su exposición, pero también tratando de reservar un espacio al final para la realización de comentarios por parte nuestra y de todos los participantes, ¿sí? Entonces, en ese sentido, a medida que vayan avanzando las exposiciones, les pedimos que quienes no están exponiendo mantengan los micrófonos apagados. Las cámaras, por supuesto, si quieren, pueden estar abiertas y no hay ningún problema. ¿Qué más? Vamos a invitarlos también a seguir comunicados o comunicades después de las jornadas. Nosotros tenemos varias vías y redes sociales para la comunicación. Por un lado, ustedes ya cuentan con el correo electrónico del equipo, que es el mail del GESMID. Pero por otro lado, también tenemos redes como Facebook, Instagram y bueno, fundamentalmente esto, ¿no? Hay alguien en espera. Está admitido. ¿Y alguna otra pauta más? Ya estaríamos en condiciones de comenzar. No sé, Flavia, creo que tenías algo más para plantear. No, después lo vamos a decir al final, pero queríamos aprovechar esta instancia de la participación del Congreso Latinoamericano de Teoría Social para decirles que desde el GESMID nosotros vamos a hacer unas jornadas también de salud mental con ejes muy similares de los que planteó antes Ana, y que van a ser el 29 y el 30 de junio. Van a tener una modalidad virtual y además con mesas presenciales, y así que están más que invitados a presentar trabajos, a participar, a opinar y bueno, y un poco embeberse y seguir la discusión que quizás es ahora vamos a iniciar. Bueno, si están de acuerdo y no sé si tienen algún comentario, alguna inquietud organizativa para plantear. ¿No? Bueno, si les parece, seguiríamos un orden de exposición en el cual el primer trabajo es el de Nicolás. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Parece bien? Bueno,
Después seguiríamos con el trabajo, me parece, de Cristian y Constanza. Puede ser. Y estoy viendo los quienes están participando. No quiero olvidarme de nadie. Y después me parece que vendría el trabajo de Carlos Miranda Carvajal y Silvia Vega, que está ahí conectada, ¿verdad? Y Claudia Zuleta. Bueno, seguiríamos ese orden. Calculamos 15 minutos de exposición con la posibilidad de extenderse 1 o 2 minutos más. Cualquier cosa les avisamos. Y bueno, la idea es que sea un intercambio fluido, dinámico, pero afectivo también. Así que, bueno, esperamos que todos encuentren un espacio para participar con comodidad. ¿Sí? Bueno, bienvenidos una vez más. Y si te parece, Nicolás, presentamos tu título. Nicolás Rodolfo Cerrulla es licenciado en psicología y es de UADER. Ahora puedes presentarte mejor. Es de la Universidad de Entre Ríos, ¿verdad? Sí. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Ah, bien, nunca se sabe. Hasta que no se abre el micrófono, nunca sabes. Planteamos el título y te damos la palabra, si querés, Nicolás. Y si hay alguna distancia entre el título, porque hubieron varias reformulaciones en algunos casos, nos avisan y también lo escriben en el chat, por favor. Dale, te consulto mientras hablas del título. ¿Puedo compartir pantalla para pasar un presi? Sí, bien. Sí. Me pongo a hacer eso mientras. Bueno. Simplemente iba a decir el título y eventualmente si hay alguna corrección les pido que lo aclaren. El título es Del horror del trauma a la resignificación de la lucha, efectos de producción de subjetividad en el trabajo de testimoniar durante los juicios por crímenes de lesa humanidad de las víctimas testigos del terrorismo de Estado en Argentina. ¿Sí? Ese es el título. Bien. Bueno, bienvenido, todo tuyo. Un poco largo el título, pero... Bueno, no se me ocurrió mejor cómo resumirlo. Bueno, primero, rapidito agradecer por el espacio y la verdad contento de compartir con, por lo que vi en el programa, gente muy variada, disciplinas muy variadas, temas muy variados, lugares muy variados. Entonces la verdad que emocionado por ese lado. Bueno, voy a intentar ser corto, Ana, si ves que me paso, me tiramos un redondeado y redondeo. Les quiero compartir algunas conclusiones de lo que fue mi trabajo de tesis de grado en relación a los efectos de producción de subjetividad, como dice, de las víctimas testigos de la última dictadura militar. Para empezar, voy guiando ahí, dejar alguna de las preguntas que llegaron al trabajo, digamos, que es esto, qué efectos de producción de subjetividad hay en las víctimas testigos que van a testimoniar, si al momento de testimoniar se puede hacer sin que haya revictimización, si sirve el testimonio de las víctimas testigos, y por qué testimonian las víctimas testigos. Me parece importante aclarar que para el trabajo utilicé como unidad de análisis la causa Guerrieri 1 de la ciudad de Rosario. Bueno, hay mucha gente que no es de Argentina, es una ciudad de... Rosario es una ciudad de Argentina, digamos, y la causa Guerrieri 1 es uno de los juicios que se iniciaron contra los genocidas de la última dictadura militar. Usé principalmente dos fuentes de información. Primero, obviamente, el testimonio de las víctimas testigos. ¿Quiénes son las víctimas testigos? Esto es importante aclarar. Son aquellas personas que sobrevivieron, que pasaron por centros clandestinos de detención durante la última dictadura militar, y sobrevivieron, y ahora se presentan a testimoniar en los juicios, en la justicia argentina. Por una cuestión ética, que la resume bastante bien ahí en la frase de Jenkins, no se hizo una entrevista directa a las víctimas testigos, que están vivas y que ya testimoniaron, porque se considera que es como volver a pasar por ese trauma, digamos, que no es justo que en aras de una investigación académica uno tenga que obligar a las personas a volver a pasar por esto. Por eso lo que usé acá como fuente de información, y que es muy interesante, en la provincia de Santa Fe, que es de donde es la ciudad de Rosario, ahí está el archivo audiovisual de juicios de lesa humanidad, donde están cargados a internet, en una página de internet que cualquiera puede acceder si quiere buscar, el video de la totalidad de los juicios que se llevaron a cabo en la provincia por crímenes de lesa humanidad. Todo, desde cómo empieza el juicio hasta cada uno de los alegatos, no solo los de las víctimas testigos, sino de los peritos, las defensas, los abogados, que la verdad que es un material muy interesante. Yo utilicé ahí, obviamente no me vi todo el juicio porque son días y días de juicio, pero sí observé, bueno, la idea era ver esto un poco, cómo testimoniaban, qué eran lo que decían, poder tomar un poco del discurso de esas personas que fueron 11 testigos durante esta causa.
todos sobrevivientes, como dice ahí, de estos centros clandestinos: Fábrica de Armas, Escuela Magnasco, Batallón de Inteligencia, Quinta de Funes, La Calamita, La Intermedia. La otra fuente de información que utilicé es los discursos de trabajadores de la salud mental. Otra cosa que está bueno aclarar es que en Argentina y en Santa Fe se creó, a partir del año 2006, no me acuerdo bien, 2007, un programa de acompañamiento y protección a testigos y querellantes en crímenes de juicio de lesa humanidad. El Estado provee un equipo de seguridad física, digamos, que se encarga de acompañar a todas estas personas, y además un equipo de salud mental que acompaña, si esas personas quieren, en todo este proceso que suele ser bastante duro, ¿no? Fernando Gómez es uno de los psicólogos que está en este equipo de la provincia de Santa Fe, y explica ahí un poco en esta frase: es una apuesta imaginaria, sobre todo de mostrarle a esa persona que el Estado es otro, que el Estado democrático no es el mismo que el Estado terrorista. A estos trabajadores, que son seis, son cinco psicólogas y una psiquiatra, les hizo una entrevista, una directiva, digamos, a partir de las hipótesis que guiaban la investigación. Se le hizo a cinco de los seis, porque la sexta es Norma Brevia, que es psicóloga, sobreviviente del Centro Clandestino de Detención, integrante del equipo de acompañamiento, pero ella me pidió, estaba cansada básicamente, hace años que viene acompañando estas situaciones, y con mucho respeto, y sabiendo además que sus compañeros habían hablado conmigo, me dijo que no podían. Compartirle algunos conceptos que atraviesan el trabajo rápidamente. Primero, la idea de Estado terrorista me parece importante. Plantear que en Argentina hubo una dictadura cívico-militar, varias dictaduras cívico-militares, pero la última fue de 1976 a 1983, fue la más dura y la más cruda, cuya finalidad, como dice ahí, era quebrar cualquier proyecto colectivo de resistencia, destruir el estado de conciencia, generar una sociedad pasiva y sumisa, para llevar adelante planes económicos y sociales devastadores. Por eso, siempre cuando se habla de esta última dictadura militar, decimos que fue una verdadera catástrofe social, porque para lograr su finalidad destruyó todos los lazos sociales en la comunidad, destruyó el marco normativo cultural, y generó lo que se podría llamar un trauma social, digamos, un trauma a gran escala en toda la sociedad. Y para eso utilizó el terror. Por eso me parece que es una palabra muy, muy importante para utilizar a la hora de hablar de esta dictadura. Eduardo Duhalde, un gran primero teórico y político argentino, habló justamente en este momento de un Estado terrorista, digamos, un Estado que utilizaba el terror para el control de la población. Y eso lo hacía, por un lado, a través de una represión vista, o sea, una represión legal, entre comillas, y después con todo un aparato paraestatal de detención y desaparición y tortura. La mayor imagen de ese aparato son los centros clandestinos de detención, tortura, exterminio y desaparición, que estuvieron en toda la Argentina, digamos, y donde las personas que se consideraban subversivas eran detenidas, llevadas allí, torturadas, en la mayoría de los casos asesinadas y desaparecidas. Hasta el día de hoy no sabemos dónde se encuentran 30.000 compañeros. Y algunos pocos sobrevivieron, que son los que ahora están testimoniando. Hay una frasecita que me interesa leerles, que es de Pilar Calveiro, que fue una psicóloga también detenida en ESMA, que fue un centro clandestino de detención, que logró sobrevivir, y que refleja esta idea del terror, que por ahí es como por ahí un poco más difícil de entender. Y dice Pilar Calveiro: el terror corresponde a un registro diferente que el miedo. Dice: mientras uno está sentado leyendo, el terror es apenas un concepto que se asocia vagamente con una especie de miedo grande, tal vez con un género cinematográfico. Pero basta seleccionar cualquiera de estas técnicas, las torturas habla, la que personalmente pueda parecer más tolerable, y pensar su aplicación sobre el propio cuerpo de manera irrestricta y limitada, repetida interminablemente, para tener una aproximación a cómo se produce el terror. Interminablemente quiere decir exactamente sin fin, hasta la muerte o hasta un fin arbitrario que no depende de uno. Toda una idea de lo que se vivía en estos centros clandestinos de detención. Bueno, en 1983 la dictadura cae, digamos, por las guerras de Malvinas y por muchos otros factores, y se abre una pequeña luz de esperanza en Argentina, primero con la conformación de la CONADEP, que investigaba las desapariciones, el informe Nunca Más, el juicio a las juntas, se hace un juicio a los principales responsables, que se lo declara culpable, famoso ahora por
la película 1985 en todos lados. Sin embargo, unos años después, por diversos motivos, primero se dictan las leyes de obediencia debida y punto final en el 86 y luego los indultos en el 89 y 90, lo que termina generando un estado total de impunidad. Hasta 2003 que se derogan estas leyes y se vuelven a abrir los juicios. Mientras funcionaban las leyes de impunidad, se puede hablar de que había como una especie de revictimización de las personas, porque aquellas personas que estuvieron detenidas continuaban conviviendo con aquellos que fueron sus captores, digamos, en la sociedad. En 2003 se derogan estas leyes de impunidad y se vuelven a abrir los juicios. Entre esos juicios está este el que yo estudié, que es la causa Guerrieri 1 de Rosario. Me interesa explicar la importancia que le di yo a la escena judicial. Yo pensaba, en la tesis pienso esto de la escena judicial, el juicio oral y público que se hace, justamente como una verdadera puesta en escena, donde hay un escenario, que es el tribunal, hay actores, que son los jueces, los abogados, los fiscales, y es allí donde el testigo va a poner en juego su verdad, digamos, va a ir a decir lo que él sabe. Hay una idea muy interesante de Esther Kaufman que plantea que los juicios son ritos tradicionales. ¿Por qué? Porque tienen reglas muy rígidas de funcionamiento en búsqueda de esta verdad objetiva, ¿no es cierto? En cualquier juicio, no solo en aquellos de lesa humanidad. Y en esa búsqueda de verdad objetiva y con todos estos ritos, con todas estas palabras muy difíciles que uno por ahí cuando se mete en los vericuetos judiciales no entiende, termina corriendo riesgo de objetualizarse a las personas. Y esto genera justamente dos tensiones principalmente. Primero, lo que se da en los juicios de crímenes de lesa humanidad con la cuestión de los testigos, digamos. No es, en estos juicios, el testigo no es un testigo cualquiera, no es alguien que vio algo, sino es alguien que lo sufrió en carne propia, digamos. Es alguien que estuvo detenido y torturado y luego va a testimoniar. Y además de eso, como el modo de funcionamiento del Estado fue tan perverso y tan oculto, verdaderamente la palabra de los testigos es la única prueba de que se puede juntar sobre lo sucedido en los centros clandestinos de detención, porque el resto de las personas que han atravesado esos lugares están desaparecidas o son torturadores. Incluso se han modificado edificios para que no salten las pruebas. Por eso está bueno poder diferenciar esto de testis y supertes, que son dos palabras en latín que hacen referencia a testigo. En latín, testigo se puede escribir testis, que es el tercero es implicado, que vio algo y va a testimoniar, y supertes. Supertes es el testigo que sufrió en carne propia aquello que va a testimoniar. Por eso durante todo el trabajo yo hablo del supertes, porque es aquel que lo sufrió, lo vivió y luego va a testimoniar. La otra tensión que se pone en juego acá esto es la búsqueda de verdad objetiva y material que tiene la justicia, que por un lado es lógico porque es parte de su trabajo, pero al entrar en este campo se vuelve un poco más problemático. Incluso dejo esta frase que es muy de película, pero verdaderamente cuando uno ve los videos de los juicios, es la primer pregunta que le hace el fiscal al testigo cuando sube. ¿Jura usted o promete decir toda la verdad de aquello que le fuese preguntado? Como comprometiendo al testigo, a este testigo que lo sufrió en carne propia, a decir toda la verdad. Y acá está esta idea de Sibylla Bleichmar, una psicóloga argentina, que habla de acaecido y acontecimiento. Sibylla Bleichmar va a decir que lo acaecido es la realidad pura, digamos, lo que sucede, pero que esa realidad pura es imposible de captar en su totalidad, que en realidad lo que cada uno capta, el subrayado que cada uno hace, y que eso tiene que ver con la historia de cada uno singular, es el acontecimiento, digamos. Lo acaecido es inalcanzable. Lo que nosotros relatamos es un acontecimiento. Por eso digo que hay tres dificultades para decir una verdad total como búsqueda de la justicia. Por un lado, la imposibilidad de captar la realidad total, lo acaecido. Por otro lado, que esta realidad total, cada uno la cuenta desde su lugar, desde su psiquis, de su subjetividad, y por eso hablamos de acontecimiento, de su subrayado. Y por último, y no menos importante, que aquello que vienen a relatar los testigos es un evento altamente traumático. Vienen a relatar torturas, vejaciones, digamos. Entonces, ya si la realidad es difícil de captar, cuando la realidad está ceñida de algo traumático, cuando lo traumático viene y corta toda esta exteriorización propia, es aún más difícil poder hablar de una verdad objetiva. Lo que yo me pregunto en el trabajo después es, bueno, si el testigo no puede decir una verdad
total, ¿qué es lo que viene a relatar el testigo? Y ahí me viene el concepto este de aletheia. Aletheia es verdad en griego, hay un montón de definiciones, pero me interesó una muy interesante que es la aletheia de los poetas de la Grecia antigua. Habla de eso Marcelo de Tien, que es un historiador, y habla de que antes los filósofos en la Grecia antigua, los poetas que cantaban las proezas, que ahora nos llegan en forma de mitos, no solo eran poetas que iban a cantar, sino que eran verdaderamente los creadores de la historia. Si no había un poeta que cantara lo que sucedió, que contara lo que sucedió, eso verdaderamente no sucedía. Y por eso se decía que la palabra de los poetas, la verdad de los poetas, era una palabra eficaz, porque su palabra le daba razón de realidad a las cosas. La aletheia está en contra del lete, que es el olvido. La verdad, no es versus la mentira, sino es versus el lete. Es la necesidad de la palabra para dejar de lado el olvido. Y necesita de otras dos palabritas, que son el peito y el pistis, la potencia y la confianza. No cualquiera podía ser poeta en la Grecia antigua. Necesitaba de la confianza del pueblo que le crea para que su palabra sea eficaz. De lo contrario, su palabra no sería eficaz y eso es lo que le iba a dar el peito o la potencia. La comparación que hago es que en realidad los supertes, las víctimas testigos, vienen a ser como una especie de poetas de la Grecia antigua que vienen a contarnos qué es lo que sucedió, digamos. Su palabra eficaz es la que nos puede relatar qué es lo que sucedió, que de lo contrario quedaría desaparecido en las oscuridades. Por eso, también planteo que las víctimas testigos son parresistas. Parresía es una palabra que usa también Foucault, hace un par de trabajos sobre esa palabra y habla de pan todo, rema, de lo que se dice, del decirlo todo. Pero no es, bueno, yo vengo de la rama psicoanalítica, digamos, y saber lo que sabemos que es imposible decirlo todo. Entonces no es el decirlo todo, sino es el decirlo todo sobre sí mismo. Es el hablar franco sobre sí mismo, digamos. El farresista viene a contar la parresia, que es su verdad, pero al mismo tiempo no es cualquier verdad, sino que es una verdad peligrosa. Es una verdad que incluye algo relevante para el individuo y para la sociedad, digamos. Es aquel que se anima a contar su verdad hacia el otro. Pero para que esa verdad pueda ser escuchada o esa verdad sea una parresia, necesito una estructura, dice Foucault, necesito un marco simbólico, necesito un otro que escuche y crea. Hay un lugar por ahí del trabajo que dice que testimoniar es un derecho, no es una obligación, pero escuchar es una obligación, digamos. Es una obligación escuchar a aquellos que vienen a testimoniar. Por eso digo que la parresia, el parresista, necesita este marco simbólico, necesita la pistis, que es la confianza del pueblo que le escucha, para que le dé la potencia, el peito, necesita una escena jurídica. Si bien la escena jurídica, como hablábamos, corre este riesgo de objetualizar, es un hecho también que sin ella, no, sin este marco simbólico que ordena, digamos, no podríamos hablar de testigos. Por último, algunas cuestiones sobre el testimonio. Me parece interesante esto de que testimoniar es hablar de lo traumático, pero es unir voluntarios a lo traumático. Los testigos no están obligados, ellos deciden ir a testimoniar. Y me parece interesante dividirlo en estas dos partes que se ve muy claro al momento de ver los testimonios, que es lo traumático cuando los testigos narran lo sucedido en los centros clandestinos, que es verdaderamente terrible. Se nota esto que se llama huellas némicas. Ellos hacen muchas referencias a cuestiones muy ligadas, además que tenían los ojos vendados todo el tiempo, pero muy ligadas a lo sensorial. Constantemente ellos recuerdan voces, olores, pasos, y todo su discurso ronda alrededor de eso. Y al contrario, cuando narran lo otro, por eso hablo de la palabra narración, lo construyen desde su propia historia subjetiva. Todos los testimonios comienzan contando cuestiones banales, entre comillas, de su vida cotidiana. Tal persona que fue secuestrada en Rosario primero cuenta cómo fue su vida en Rosario antes, digamos, que en sí no hacen a la causa, digamos, en sí no aportan un dato significativo a la causa, pero sí es la construcción simbólica, las redes que teje esa persona para poder englobar de cierta manera el núcleo de eso traumático que viene a ser. Y por eso digo que es un trabajo testimonial. Estela Maris fue una de las detenidas que testimonió, y es muy interesante esto que dice, que es un trabajo de la memoria, y justamente lo que intentaban no hacer antes, digamos. Lo que Perdón, recuerdan.
Nicolás, Sí. te aviso nada más que estamos un poco excedidos de tiempo, si podés Bien. como ir a los nudos Dale, centrales y ir vamos a las cerrando. conclusiones. Sí, yo Perdón. sabía, siempre tiro largo. No, algunas conclusiones rápidas es esto, digamos, pensar el testimonio como un acto de sujeto es la idea final de todo este trabajo, digamos. La frase de Olga Moyano, que fue una detenida, es, creo que engloba todo. Es, lo importante no es lo que nos hicieron, sino lo que nosotros hacemos con lo que nos hicieron. Eso dice Olga Moyano en su testimonio durante el juicio. Y ahí en eso, ¿qué permite el testimonio? Primero permite el pasaje de la posición pasiva a activa, de objeto a sujeto, aquel objeto detenido en un centro clandestino torturado a ser un sujeto portador de voz. Bueno, lo de conservación y autopreservación es largo, pero le permite posicionarse diferente frente a lo traumático, digamos, justamente en esto, en poder englobarlo dentro de una red simbólica y discursiva propia. Y además le permite esto, narrarlo, hacer que las vivencias traumáticas puedan ser atravesadas por la propia historia singular que Wittgenstein le llama ficcionalización. Por eso yo hablo de producción de subjetividad, que es esto, es lo que hacemos con lo que se nos dio, digamos, y que al mismo tiempo puede transformar el alrededor. Bueno, es ahí como resumidamente un poco. ¿Han tratado como salir ahora de la pantalla? ¿La intento? Y ahí estamos. Bueno, Muchas gracias. no, gracias, gracias a vos, Nicolás. ¿Te parece, Ana, que hagamos algunos comentarios después de cada trabajo o escuchamos todos los trabajos? Me parece, quizá por cómo funcionaron los otros bloques, que está bueno poder reservarlos para el final. Se hace un poco lío porque se condensan y se juntan Ah, todos, pero si quieren abrirlo ahora también puede ser. Me parece como que por ahí funciona ustedes. más, como somos varios, son varios trabajos, me parece mejor que fluyan Y las muy exposiciones. diversos, ¿no? Sí. Sí, Bueno, quizá quizás avanzar con las exposiciones, ¿no? uno hacer unos comentarios y después avanzar, o No, no, digo, continuar con las exposiciones. Quizá podemos dale, hacer tres y dos si tenemos ok. todos los autores. Perfecto. Dale, ¿Ya? dale. Bueno. Bueno, gracias. Gracias, Nicolás, por la presentación. Seguimos entonces. Entiendo que Marcela Moya no está presente, ¿verdad? No. Pasamos a la tercera presentación, Flavia. ¿Estamos Sí. bien? Sí. Me van a ayudar con la presentación del título. Los Ah, presentan sí. ustedes, Cristian Milla Curiñanco, Constanza Milla Curiñanco y Constanza Constanza Gálvez Gálvez. Gálvez, Gálvez Gálvez, sí. Y bueno, nadie más, son tres autores, ¿verdad? Bueno, bienvenidos y bueno, les invito a que ustedes me ayuden con el título, Reflexiones del bienestar social de personas mayores desde una perspectiva de colonial y de trauma informado. Pero por favor, complétenlo ustedes, que yo no lo puedo hacer. Hola a todas y todos. ¿Puedo compartir pantalla, cierto? Ya. ¿Ven la presentación? Sí. Sí, ya, nosotros estamos acá junto a Constanza en el mismo lugar. Estamos compartiendo el micrófono. Mari, ¿cómo escuché? Soy Mañana con tu alcalde de Limón. La presentación, maestra de Ingeniería Neo, eso significa como nuestro bienestar en lo social, desde el idioma Kusungún. Y nosotros, tal como ustedes mencionaban, tiene que ver con las reflexiones en relación a este bienestar social, considerando dimensiones como las perspectivas decoloniales y lo importante del trauma informado, más que nada por la pertinencia a esta mesa que tiene que ver con temas de salud mental. Sí, ¿se escucha? Bueno, en relación a lo que comentaba Cristian, bueno, el objetivo de nuestra ponencia tiene relación con reflexionar entonces acerca de algunas dimensiones de bienestar social en personas mayores que tuvimos ayer una revisión en Scopus, en Gosco, del área de ciencias sociales particularmente, y todo esto desde una perspectiva, digamos, de solución del trauma informado que involucra también las experiencias que ambos tenemos. Cristian desde como educador mapuche y de como estudiante de posgrado de magíster de trabajo en ciencias. Bueno, para hacer, digamos, como una contextualización a partir de las personas mayores,
encontrando, digamos, como otras perspectivas en las cuales también va avanzando y vamos definiendo también las personas mayores en su actualidad. En una primera instancia la dejé como un resultado no esperado, en términos de la idea del envejecimiento como fenómeno social emerge durante el siglo XX a propósito, digamos, de algunas políticas públicas que genera algunos cambios en términos de salubridad, mejor, digamos, se cubren, digamos, también como temas, digamos, en cuanto a enfermedades, entonces, que genera también un cambio demográfico importante y que eso también genera también un aumento de la población de personas mayores. Pero también el envejecimiento de ser una persona mayor carga también con un tema más bien simbólico actualmente, que la vejez está cargada, digamos, de ciertos estigmas relacionados, digamos, a ser poco productivo, a ser dependiente, de tener menos libertades, a propósito, digamos, de vivir esta etapa del ciclo vital. Y con ello también algo muy relevante que tiene que ver con la reducción de las redes sociales. Ya en la vejez se van disminuyendo también los vínculos sociales y por tanto también nos vamos enfrentando más a la soledad. Y esto también se presenta aún más, digamos, con dinámicas estructurales en las cuales estamos impuestos, que tiene que ver, digamos, con desigualdades asociadas a la clase, al género, a la etnia, situación de discapacidad, orientación sexual, y que se van entrelazando. Y eso también nos lleva, digamos, a una categoría muy importante que tiene que ver con la interseccionalidad. En ese sentido, y en esta búsqueda, las mujeres mayores viven, digamos, violencia en mayor medida que otros grupos, y también entrelazado con ser persona mayor, y también de pronto vivir otras categorías que resulta, digamos, presentar mayor probabilidad de sufrir discriminación. Sí, bien. Entonces, para hacer, digamos, como un entendimiento respecto al envejecimiento, existen diversas categorías que nos podrían ayudar como para comprender. Desde una parte, como la perspectiva biológica, que el envejecimiento está vinculado, digamos, al desgaste natural del cuerpo, lo que es como parte, digamos, del proceso vital, que es un proceso progresivo, que es irreversible y que ocurre, digamos, en nuestra existencia. También perspectivas psicológicas, a propósito de que estamos direccionados a la vejez, existe, digamos, un envejecimiento de lo cognitivo, también de la personalidad, cambios, digamos, en la personalidad, desde una perspectiva social también considera a la persona mayor en cuanto a su participación también en la sociedad, lo contrario de la y también como en cuanto a la actividad. Existe una perspectiva que está, digamos, vinculada a la participación de la sociedad, en clave de considerarlo también como un buen envejecimiento. Mientras más participo de un grupo social o comunidad, conteniendo, digamos, una experiencia distinta. Y también ecológica, ya que también es muy importante detenernos acá en comprender también a veces como un proceso multifactorial, que se cruzan, digamos, varias distintas variables que tienen relación más con lo afectivo, con lo económico, con las condiciones sociales y más bien estructurales, de tanto, digamos, los objetivos como los subjetivos. Entonces aquí entramos, digamos, a poder plantearnos qué tiene que ver acá con el bienestar social. Y en este sentido, el bienestar social está muy vinculado, digamos, al que viene a estar satisfecho con la vida, que contempla, digamos, varias dimensiones y variables que vamos a ver, digamos, más adelante en la presentación. Esto tiene vínculo tradicionalmente desde el enfoque de capacidades que plantea Matías, ¿cierto? En cuanto a que el bienestar está vinculado a la condición de la persona, ¿cierto? Y que desde acá se vincula también a cómo las personas logran tener acceso, digamos, a las diversas oportunidades que permitan dar sentido y propósito también a las distintas dimensiones que tenemos en nuestras vidas. Por tanto, si tenemos acceso a más oportunidades, podemos dar respuesta también a nuestras diversas necesidades y, por tanto, también desde una visión más tradicional y clásica, podríamos entender que nuestro bienestar social se ve aumentado.
Pero también el bienestar social se vincula, ya bien, digamos, como en diálogo con otras dimensiones y perspectivas, ¿no es cierto? Con la participación social, con el sentido de pertenencia, con la identificación con grupos, con el desarrollo de autoestima, y también en cómo se van fortaleciendo las redes y la participación en distintas comunidades que van forjando también el bienestar social. En ese sentido, nosotros empezamos a ver que igual el concepto de bienestar social como tal no estaba así como aunado en una sola gran perspectiva, y quisimos ver por qué era lo que finalmente se estaba midiendo en base de bibliográfica en Scopus. A través del programa bibliométrico que se utiliza con R, pudimos generar un análisis de lo que se estaba publicando en los últimos años. De hecho, el concepto de bienestar social no está tan desarrollado como el concepto de bienestar subjetivo, por ejemplo. Por lo tanto, inicialmente habíamos encontrado unos 500 documentos con estas características, y centrándolos solamente en ciencias sociales y como palabra clave, obtuvimos 200, y así se va reduciendo, por ejemplo, respecto a todo el original. ¿Por qué nos interesa hablar de bienestar social desde lo que se está publicando en las mediciones? Porque finalmente recurrimos a Scopus, Word, que son espacios donde podemos encontrar documentos basados un poco en evaluaciones, etc. Y principalmente todos los documentos, los más citados, por ejemplo, de Andente, hablan respecto a que la salud mental está muy marcada por el bienestar social. Sin embargo, ese bienestar social no es lo mismo que venían planteando, por ejemplo, el Estado chileno en su medición, que después lo vamos a ver, y tampoco un poco con la idea que teníamos inicialmente. Entonces nosotros nos dimos cuenta que, claro, hay un vuelco fuerte al bienestar subjetivo respecto a esta temática, pero porque finalmente el bienestar subjetivo estaría marcado por este elemento relacional que provendría de lo que es el bienestar social. Entonces, el bienestar social, desde cómo se está midiendo hoy día, es una dimensión más de este bienestar subjetivo, el cual está marcado por el bienestar emocional y por el bienestar psicológico. ¿Qué es lo que nos incumbe a nosotros? Es que finalmente plantea que la salud mental tiene un elemento relacional potente, porque finalmente situaciones como un diagnóstico, no sé, depresión, etcétera, no son suficientes para indicar el estado de una persona en cuanto a salud. Cuando una persona puede tener un diagnóstico, pero eso no significa que no tenga una salud mental, en el sentido de que puede estar participando activamente en la sociedad. Y esta perspectiva de bienestar social proviene un poco de los principios filosóficos de la Grecia antigua, donde estaba lo hedónico y lo eudaimónico, donde lo segundo, como cuesta pronunciarlo, tiene que ver con el goce que genera participar en lo social, con sentirse parte de algo. Y mientras que lo hedónico está relacionado al goce más individual, la conformidad con uno mismo. Entonces el bienestar social proviene desde esta lógica, y desde ahí Keyes, que es el documento más citado o más trabajado, nosotros a través de Metrics podemos obtener cuál es el documento más citado por todos los documentos que hablan de bienestar social, y Keyes, que plantea desde el año 98 un instrumento para medir el bienestar social en esta lógica de salud mental, plantea 5 dimensiones, las cuales han sido incluso validadas como instrumentos en diferentes partes del mundo, tanto en Argentina, Ecuador, y en el 2017 Echeverría junto a otros investigadores, lo validó acá en Chile, donde está la integración social, está la contribución social, la aceptación, la actualización, que eso nos interesa bastante junto con la coherencia, porque la coherencia habla principalmente del proyecto social. Cuando presentaron la mesa, acá se mencionaba que veníamos desde diferentes disciplinas. Nosotros, como Constanza, somos trabajadores sociales. Y en ese sentido, la coherencia social tiene mucho que ver con las lógicas de intervención social, porque la intervención social plantea un tipo de sociedad. Y por lo tanto, la coherencia social habla de dicha dimensión social, cómo yo me veo participando en un proyecto de sociedad. Y también vinculando la intervención en términos de la intervención social, lo que se busca es precisamente una transformación. Y de ahí es que también es importante conocer para poder generar esa transformación. Y también vinculándolo con la búsqueda en términos de bienestar social en personas mayores, lo que es posible, digamos, rescatar, es que existen distintas perspectivas en las cuales se observa el bienestar social, que tiene
tiene, digamos, vínculo con las perspectivas de evaluación cuantitativa, a propósito también de ciertos sectores de la población estrictamente excluido, como tiene que ver con mujeres, migrantes, comunidad LGTBIQ+, ¿no es cierto? Y también hay otras contribuciones al concepto de bienestar social que proviene también de poblaciones migrantes, que consideran también otras variables en las cuales no estaban, digamos, consideradas particularmente antes, digamos. Tiene que ver con lo étnico y también con las algunas necesidades de vida. Que también en relación a la lógica persa, se define como el territorio y la pertinencia logra también ser una variable importante a la hora de sentirse bien. Esto también está asociado, y bueno, cómo todas estas variables conversan, tiene vínculo, digamos, con la importancia de que las personas mayores tengan, digamos, una tendencia a la soledad y que, por tanto, el territorio, las redes, también las particularidades de ciertos grupos es importante relevar. Y también algunos otros elementos que tienen relación con el bienestar social son, digamos, desde otros lugares, que tiene que ver con la actividad física, con cosas más estructurales como el acceso al transporte, participación en voluntariados, entonces eso, hay también otro nexo, digamos, con la administración y con las redes, necesidades básicas y políticas que están cubiertas, ¿no es cierto?, en cuanto a la autonomía. Y otras, digamos, variables estructurales que es importante considerar. Nosotros, al buscar estudios de bienestar social, ahí está la búsqueda de hecho como palabras claves con los pueblos originarios, solamente figura uno, y en este caso tenía que ver con una conferencia donde se presentaba el bienestar social en relación a cómo incluía en un programa universitario que se instalaba en una comunidad indígena, donde era importante el tema de lo que era la sabiduría indígena en el territorio. Así también Web, en el 2021, habla desde las comunidades avances de Brasil, donde se plantea una dimensión importante del bienestar social que estaba en directa relación con lo que nosotros estamos también mirando, que tiene que ver cómo incluimos a la naturaleza como un ente también relacional, que es importante para las comunidades. De hecho, una medición respecto a bienestar social que realizó García Villagrán con las comunidades mapuche que están en los territorios en conflicto con el Estado chileno mostró que había una situación de mayor, de menor bienestar social en relación a otros grupos de ese mismo territorio. Por ejemplo, gente no mapuche y gente que finalmente estaba como institucionalidad chilena. Incluso se siente este bienestar social se ve bien mal, principalmente por el sentido de discriminación. Otros estudios incluso están planteando la importancia de dimensiones como la comida, la fe y la comunidad. Incluso nosotros como mapuche hablamos del yacutún, que tiene que ver mucho con la importancia de compartir comida, de revitalizarse desde ahí, y que entonces nos plantea la importancia de abrir las dimensiones de bienestar social clásicas. Principalmente acá en Chile, que solamente hay tres documentos que están en Scopus que han logrado medir esto y que tienen que ver, por ejemplo, con el tema del estrés postraumático del terremoto, la situación de la población LGTBIQ y más, donde las personas, los hombres que transitan hacia los femeninos son los que reciben mayor discriminación y tienen un menor bienestar social en relación a toda la comunidad LGTBIQ y más. Y también esta importancia de los migrantes peruanos y colombianos, que si bien ellos se sienten parte como una contribución social, siguen sintiendo en el norte de Chile una baja aceptación social. Acá nosotros nos dimos cuenta que hay una distancia epistemológica, porque si bien es cierto la Secretaría de Evaluación Social en Chile está evaluando el bienestar social, pero lo está mirando como un paraguas general desde la lógica de las capacidades, donde el bienestar subjetivo, que conlleva a salud mental, está por debajo del bienestar social, es decir, no está siendo complementado por el bienestar social. Por lo tanto, acá podríamos ver incluso que el enfoque de capacidades es un enfoque que viene de los años 90, y que hoy en día, en los estudios posteriores al 98, con el aporte de Keyes, lo han un poco dado vuelta, identificando las dimensiones desde una lógica medible. Acá nosotros decíamos, bueno, bienestar social, y ahora lo vamos como al tema de descolonización, cómo lo han tratado algunos autores,
siempre se habla del buen vivir, sin embargo el buen vivir hoy día tiene una falencia porque está centrado en la lógica más estructural, planteado como un conjunto de principios. Sí, muchas veces una lógica más pragmática, donde nosotros podamos ver en qué se basa el buen vivir. Incluso el texto más citado tiene que ver con Dubinas, que lo plantea desde la importancia de plantear, en este caso, lógicas alternas de desarrollo, las que muchas veces se plantean desde los gobiernos, pero que no tienen cabida en lo práctico. Por ejemplo, nosotros podemos ver que hoy en día el gobierno de Chile plantea una lógica de buen vivir, pero sigue con la lógica del monocultivo, sigue, aprobó el TPP-11, entonces finalmente no hay una lógica pragmática porque se presenta como un conjunto ético, y tal como diría un poco Adela Cortina, lo ético se pierde cuando no tiene incluso una bajada práctica. El bienestar social a nosotros nos interesa como trabajadores sociales, como de la parte más renacional, porque nosotros desde ahí podemos aportar a la salud mental, algo que muchas veces desde el imaginario clásico se cree solamente parte de lo que es lo psicológico o desde la disciplina de la psicología, y se deja de lado este elemento que pueden aportar otras ciencias sociales como la sociología, la antropología, etc. ¿Por qué no interesa para nosotros las personas mayores? Principalmente porque acá dice que Mapuche Kimun Neu, la importancia de las personas mayores para el Kimun Mapuche, para el saber Mapuche, son finalmente una lógica de instituciones para nosotros, para ponerlo en términos un poco occidentales. Son desde donde nosotros podemos sacar saberes también. Chemea un leita Kimun, taiti que fuita intuitiqueche bien. Donde la gente están también los saberes. Y en esto hay algunos aportes que están escritos como Ad Mapu, que hablan del Ranin Chenian, que es como nuestro ser en lo social. ¿Ya? Eso un poco refiere al Ranin Chenian. Elisa Longcon habla del paradigma del buen vivir, donde entra y lo llama un poco como el Kumemonien, e ingresa ciertas categorías para cumplir ese Kumemonien. Sin embargo, nosotros, mirando un poco en lo que está escrito, Tidul Soto, un peña que está escribiendo sobre salud intercultural, ve más que nada en un objetivo más práctico esta idea de Kumemonien y lo habla como el Kumefelen, que habla del bienestar, finalmente, el estar bien. Y ese Kumefelen habla respecto a cómo él lo aborda desde la salud, e incluso entiende que esa salud no está solamente, no parte solamente en los dispositivos, incluso cuando una persona está enferma, un cuchante, nosotros lo llamamos así, parte incluso desde que la salud del Kumefelen, con cómo nosotros tratamos en el espacio cotidiano. Nunca existe el tratamiento solamente en el dispositivo, sino que antes, previamente, a uno le dan un agua de hierba, etc. Entonces, es bien interesante cómo Kumun Soto también reconoce que la salud del Kumefelen, parte también en el espacio comunitario. Y bueno, en este sentido, considerando también como los elementos propios también de nuestra disciplina, en pensar en, digamos, una lógica de acción de intervención, es que también es importante considerar todo el drama colonial que está presente también en la población mapuche particularmente, y continuando también a personas mapuches, personas mayores mapuches. Y tal como también lo hablaba anteriormente de Nicolás, de eventos traumáticos, tiene relación, digamos, con que el trauma está relacionado con un evento particularmente violento. Y ya conocemos también como toda esta historia, digamos, que se arrastra, digamos, desde el colonialismo, a propósito de la violencia que ha sufrido también con el pueblo mapuche. Y que eso también responde, digamos, a un sentido de opresión histórica, de opresión cultural y de colonización que efectivamente genera un daño y que también es un daño que ha traspasado por generaciones. Que no necesariamente las generaciones más jóvenes de pronto lo viven directamente, pero desde ahí. Bueno, a propósito también del Estado chileno que aún sigue siendo evidente, no sé, pero desde ahí, ¿cómo también estas experiencias que son históricas han ido viviendo por generación en generación y que se transforman, digamos, en heridas psicosociales, en heridas también en experiencias que son colectivas? Y desde el trauma informado, como una lógica intervención, digamos, de la práctica terapéutica, si lo pensamos en una lógica de intervención, la idea es poder reducir los síntomas que genera el trauma.
no solo digamos que a nivel de individuos, sino también de las comunidades particularmente. Y desde ahí es que es sumamente importante comprender que el trauma también afecta la identidad de las personas. Y desde ahí es sumamente importante también poder trabajar y establecer confianza. Ya desde no generar, digamos, ser una amenaza para el otro, sino establecer un sentido de seguridad cultural, de apertura, de conocer al otro, de comprender también cuáles son sus lógicas, incorporar también en conjunto, y desde ahí poder establecer, digamos, este sentido de comunidad y concepción colectiva. Y en este sentido también con las personas mayores es que es importante que logremos identificar el bienestar emocional y bienestar social. Porque hay, digamos, un sentido de, hay un trauma colonial que está vinculado, digamos, también a la interseccionalidad, procesos que lo habíamos mencionado anteriormente en cuanto a condiciones culturales, a la pobreza, al racismo, y también a la falta de oportunidades. Entonces nosotros, viendo lo que mencionaba Constanza, proviene un poco de las lógicas de colonialidad. Aquí está la diferencia entre colonialismo, que vendría a ser el proceso, por ejemplo, el etnocidio, mientras que la colonialidad hace referencia a la desvalorización, a los elementos simbólicos de aquello. Nosotros para construir cualquier categoría siempre estamos mirando a Occidente y no logramos construir categorías desde ese territorio. Entonces, desde ahí, ¿cómo podemos hablar de una coherencia social, de una actualización social, de la aceptación social? Si de hecho ni siquiera podemos conocernos en gente que estamos compartiendo el mismo territorio, tenemos más cercanía con cosas, con elementos simbólicos de otro lugar, ¿no? Siempre ponemos el ejemplo, y esto lo he visto una vez, un macho en un taller de Mapuzungo. Tú ves acá y dice Philip, ¿cierto? Pero si uno lo lee con la lógica española, ahí dice Philip. Pero estamos tan colonizados que un idioma extranjero nos parece súper familiar y lo podemos leer de manera inconsciente. Mientras que lo que figura acá, que aparece con V, ¿cierto? No sabemos cómo pronunciarlo. ¿Cierto? Que este es como el grafemario brasileño para pronunciar cultura, ¿ya? Es un instrumento mapuche. Por lo tanto, esa es nuestras conclusiones preliminares, tienen que ver con pensar otros bienestares sociales, nos permite también salir un poco de la lógica occidental y agregar dimensiones que son relevantes para nuestros pueblos originarios dentro de Latinoamérica, por ejemplo, saber que aquí ya hay una constitución de comercio y qué elementos desde ahí pueden ser importantes para poder conllevarlo y aplicarlo. También en el sentido de incluir y complementar estos estudios del bienestar subjetivo y el bienestar social. Todo esto es, digamos, un aporte de los interdisciplinarios. Acá, bueno, somos ambos trabajadores sociales, pero cuando hablamos también de trauma colonial, cuando queremos intervenir en una lógica del trauma informado, es sumamente relevante también el poder encontrarnos también de distintas disciplinas y desde ahí poder ir generando soluciones al respecto. Porque eso no solamente tiene, digamos, que ver con una lógica más psicopatologizante, de pronto, sino de lógicas que también conllevan a otras dimensiones, tal que nos señalábamos con la identidad social. Y que eso también conlleva a que otros puedan aportar, digamos, desde su vida. Y también, como mencionaba, el trauma colonial, el trauma formado en una lógica de interseccionalidad, a propósito de todo lo que mencionaba anteriormente. De esta manera se recuperan un poco los saberes del territorio y podemos construir la idea de libertad que planteaba Dussel, que tiene que ver con la capacidad de ser. El concepto de libertad que muchas veces no se entiende qué es la libertad. Mi libertad se basa en votar cada 4 años o se basa en poder vivir como yo quiero. La idea de Dussel tiene que ver con la capacidad de ser y lamentablemente en Latinoamérica tenemos este conflicto de qué somos, somos mestizos, somos indígenas o somos copias de Europa, etc. Y podemos hablar de modelos que miren hacia atrás, que es lo que nosotros como Mapuche llamamos el guiñotín. Agradecemos su escucha. Gracias, Cristian y Constanza. Muchas gracias. ¿Les parece? Seguimos entonces con la siguiente presentación. Sí, muchas gracias. Dejamos entonces los comentarios para el final, ¿sí, Flavia? Tenemos la siguiente presentación. Entiendo que el trabajo de ideología
colonial no está presente, ¿verdad? De Gabriela Lisa Abarca Payacán. No tenemos representantes ni autores. Pasamos entonces al trabajo de Carlos Miranda Carvajal, ¿sí? Y Silvia Vega Valiente. Y Elizabeth Copaira, que está también acá presente. Y Claudia Zuleta, ¿sí? Bienvenides. Creo no olvidarme de nadie, son de la Asociación Pachacuti, con diferentes pertenencias institucionales y el título del trabajo, corríjanme si es una versión anterior, porque algunas de ustedes cambiaron un poquito los títulos. Este título que yo tengo es Autogestión Indígena, el caso del programa de salud ancestral de la Asociación Pachacuti. ¿Es este? Sí, bienvenidos. Eli, si pones la presentación, por favor. Ya, Gilata, se le escucha súper entrecortado. ¿Ya, ahora? Así que... ¿Lo mejor? También. Sí, escuchamos entrecortado, ¿eh? Sí, se escucha muy mal. Ya. Tal vez apague la cámara para ver si se escucha mejor el audio. Apagar la cámara ya, para tener sí. Un mejor lugar de conexión. Ahora sí, ¿mejor? Ahí mejor. Ahí mejor. Ahora mejor. Ya, bueno, pido las disculpas por presentar así, pero en pro de del bienestar de todos. Bueno, Sensac, Pichaucota, Licaucota, Simaucota, Acayabra Ubuntu, Carlos Miranda, Sima, Licanantay, me acompañan hoy la Yatichiri Silvia Vega, la Cuyaca Elizabeth Copaira y la Cuyaca Claudia Zuleta. Nosotros somos parte de la Asociación Multicultural Andina Pachacuti, que engloba a los pueblos quechua, licanantay, aymara y coya en un territorio externo al territorio ancestral, que sería el territorio Valparaíso, Valparaíso Interior. Nuestra presentación se basa en una experiencia que es la experiencia que Pachacuti y Gualiyapu, junto con el apoyo de algunas instituciones, y de nuestra persona particular, ha logrado posicionar dentro de este modelo de salud intercultural que obedece a varios aspectos, aspectos ancestrales, políticos, autogestión, de acuerdo a las oportunidades y a las también barreras que la sociedad impone para poder desarrollar este saber. Lo primero que voy a hacer es dar un marco teórico en donde vamos a por lo menos posicionar lo que se está haciendo dentro de los textos y dentro de la teoría que se nos propone. Entonces, dentro del contexto, la decolonización y la emergencia de saber ancestral, vamos a hablar de que Linda T. Wine nos propone un concepto que es bastante importante, que es la descolonización de los métodos de investigación, pero esa descolonización de los métodos de investigación no tiene que ver solo con investigación, sino que tiene con el hacer. Tiene que ver con el hacer indígena y con el saber indígena. Entonces, todo parte a nivel local, desde la movilización, desde el buscar herramientas, desde el proponer una transformación psicológica, social, individual, una descolonización política, social, espiritual, que nos puede llevar a la sanación, a una sanación física, espiritual, psicológica. Por lo tanto, la autodeterminación indígena juega un rol muy importante desde esta propuesta decolonial para, primero, la supervivencia de los saberes ancestrales. Segundo, la recuperación de estos saberes que por medio de la asimilación se ven ocultos y de alguna manera relegados a la vida íntima, como lo propone la maestra Sonia Montesino en las alegorías del mestizaje, y un desarrollo indígena que obedece también a lógicas decoloniales. ¿Por qué? Porque el desarrollo indígena dentro de los territorios urbanos en Chile, y tanto de los urbanos como los territorios ancestrales, tiene que ver con esta posicionamiento de epistemológico que propone Boaventura de Sousa, las epistemologías del sur, donde nos identificamos como estos dámenes inconformistas que en cada oportunidad vemos la necesidad de posicionarnos como seres auténticos, como seres con saber, con arte y no artesanía, y de esta manera llegar a la autodeterminación. ¿Seguimos, Eli? Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Nos lleva a que la identidad, los saberes y la puesta en valor de lo indígena en Chile, ya hablemos de esta propuesta que nos da Miranda y Urqueta, tiene que ver con la identidad, con el cómo yo me identifico como indígena y cómo identifico a los otros como indígena.
va más allá de algo físico o de algo de la fisiología, fisonómico, como lo propone la genómica mestiza, que nos dice que primeramente nos reconocemos por la cara, por el color de la piel. No, aquí la identidad va a dos polos, que son los polos como que tienen que ver mucho, esto de Miranda y Urquieta tiene que ver mucho con la propuesta de Hilda Sabato con el estados o los estados y sus otros. Los otros son, los otros son una imagen y cultura indígena que es impuesta, que es interesante, folclórica, artesanal, bonita, muy turística, demostrar, muy, muy apegada al mercado, que es lo que propone Mignolo, que dice, nos colonizaron con el mercado. Pero la realidad que nosotros observamos es que la cultura y la identidad indígena es propia y esta se conforma de una confluencia de saberes. Y aquí viene algo muy importante de esta experiencia, que es que el pueblo aymara, el pueblo licalantay, el pueblo quechua y el pueblo coya, siendo pueblos andinos del altiplano chileno, de algunos territorios de la actual Bolivia y de Perú, incluso del norte de Argentina, tienen memorias que confluyen y estas memorias en forma de recuerdos van generando saberes y dan un nuevo sentido de realidad indígena urbana. La realidad indígena urbana se compone de recuerdos en donde desde distintos pueblos y desde distintos saberes podemos crear imaginarios que nos trasladan al territorio ancestral con su saber. Y esta realidad indígena urbana que se crea desde la memoria, con identidades y culturas propias, funcionan desde un enfoque de colonial, como una resistencia al modelo social y económico, tratando de imponer una nueva imagen de cultura a esta cultura impuesta, que es la que nos da el Estado por medio de la asimilación, pero una imagen real, una imagen que nos lleve a posicionarnos como reales sujetos, ciudadanos, ya no subjetivados, sino que dueños de saberes y de su ser y su sabiduría. Entonces, aquí viene la propuesta que vamos a revisar ahora tiene que ver con esto, con cómo la política da oportunidades y barreras que podemos usar para poder generar esta resistencia al modelo, cómo la autogestión nos lleva y cómo la experiencia se realiza en relación a los propios principios de los que hablábamos recién, del buen vivir, el suma camaña, pero no solo para el indígena, sino que el principio principal del buen vivir de comunitarismo en relación a la sociedad por completo. Vamos, Eli. Aski sumajaipu, kamisaraki, kuyakanaka, latanaka, nayak sutija, Claudia Zuleta. Buenas tardes. Yo soy Claudia, les voy a hablar sobre el desarrollo, las oportunidades políticas respecto como al marco institucional de la política pública que tenemos actualmente en Chile en relación al programa de salud de pueblos indígenas. Bueno, dentro del marco institucional tenemos el convenio 169 de la OIT, el cual reconoce los derechos individuales y colectivos de los pueblos originarios, ya, de los pueblos indígenas. Este fue ratificado por el Estado chileno el año 2018, en donde también en uno de sus artículos se especifica que el Estado debe brindar los servicios de salud adecuados y proporcionar los medios adecuados para los pueblos indígenas y tribales afrodescendientes. Respecto a la ley interna, se fue avanzando con la ley de derechos y deberes del paciente, la 20.584, la cual reconoce en su artículo 7 el derecho de las personas indígenas a recibir salud con pertinencia cultural. Lamentablemente, este artículo se ve materializado más en la política pública en los territorios que el Estado hoy denomina como territorios indígenas o territorios ancestrales, ya por lo que la implementación de la política pública en los territorios urbanos se ve precarizada y disminuida también en la transversalización del enfoque intercultural que se busca a través de esta política. Por lo cual se ha ido avanzando también en la implementación en estos espacios urbanos de la variable indígena de pertenencia a pueblo originario en la identificación de los datos de la persona al momento de atenderse en un servicio de salud estatal. Y bueno,
En relación a lo que nosotros vamos a presentar, el programa PESPI está enfocado en el Servicio de Salud Viña del Mar Quillota, el cual es el servicio de salud el que Pachacuti, el IU, se encuentra trabajando la salud intercultural. Dale, Cuyaca. Ya. Askizumo Haipu, Kamisaraki, Kuyakanaka, Hilatanaka, Nayasutija, Elizabeth Copaira. Yo voy a hablar sobre la autogestión, la historia ancestral de la comunidad Pachacuti, que lo primero que hay que mencionar es que, bueno, nosotros estamos formados bajo personalidad jurídica desde el 2015, bajo la ley 19.253, que es la ley indígena. Y cómo nació el tema de poder reunirnos netamente bajo el concepto de que nosotros queríamos hacer comunidad. Nosotros, como ahí lo explicó el Gilata Carlos, había una necesidad de identidad, había una necesidad de poder preservar nuestra cultura. Muchos de nosotros desconocíamos parte de lo que es nuestra comunicación, nuestra práctica ancestral, porque desde nuestra madre, desde nuestras abuelas, habían sido lamentablemente... se le había prohibido ya la cultura, y algunos también de los socios de las Cuyacanacos y la Tanaca de la asociación venían con ese saber ancestral en el cual querían enseñarlo a los más jóvenes en este caso, y nosotros necesitamos poder tener nuestra cultura, en este caso de los pueblos andinos, en este territorio que es la quinta región. Entendiendo que prácticamente los pueblos andinos están en la zona norte, pero nosotros, muchas nuestras familias migraron a esta zona, a este territorio, que es la quinta región. Bajo este concepto de comunidad, ¿cierto? Que es la necesidad de tener una relación social, hacer una cohesión social, la acción social, de poder construir un todo. Y bajo ese alero de construir un todo, nace esta necesidad de poder identificarnos como pueblos andinos y poder también participar en diversos ámbitos, como es la cultura, el medio ambiente, y sobre todo el tema de la salud. Y bajo ese concepto de la salud, bueno, ustedes aquí pueden ver una imagen de nuestras prácticas ancestrales, como este fue el martes de Chaya, que fue hace muy poquito, donde estamos reunidos como comunidad haciendo ceremonia. Nosotros ceremoniamos nuestra Pachamama, al Tatahuilca, hacemos ofrendas a ellas, siempre estamos en convivencia con la Madre Tierra, y le pedimos y le agradecemos también todo lo dado, y no, siempre en reciprocidad, en Aini, en complementariedad y en armonía con la Madre Tierra. Eso es lo más primordial que tiene la como visión de los pueblos andinos, sobre todo también desde el Sumacamaño, el Sumacausay, que incluso ahí los lamien del pueblo mapuche hablaron también de ese aspecto. Es que hay que entender que para los pueblos andinos, si nosotros tenemos un desequilibrio, si nosotros nos enfermamos, es netamente porque no estamos conviviendo en armonía con nuestra comunidad, hay un desequilibrio en nuestra espiritualidad, en nuestra familia, y la comunidad es un pilar fundamental que tiene en nuestra cosmovisión. Hacer comunidad para los pueblos andinos es un pilar fundamental también para la salud ancestral, como también para su orgánica social y sobre todo para su cosmovisión. Y dentro de estas prácticas ancestrales está bajo el alero de este sentido comunitario de ayuda mutua y de reciprocidad. Y además que hacer comunidad nos permite el poder reflexionar, ayudarnos mutuamente y estar en este equilibrio. Aquí ustedes pueden ver una imagen de parte de las personas que conformamos la Acción Pachacuti, que como lo dijo el Gilata Carlos, tenemos pueblos aymara, quechua, licaranta y coya. Somos más de 30 familias las que participamos de esta comunidad, somos únicos aquí en la quinta región como comunidad andina, y desde el 2017 en adelante, del 2015 perdón, adelante, empezamos a trabajar en diversos ámbitos como se los mencioné, y ya el 2017 oficialmente ingresamos al Programa Especial de Pueblos Indígenas, que como lo mencionaba la Cuyaca Claudia, que es el PESPI. Conformamos esta mesa donde participaban también del pueblo mapuche, y nosotros como pueblos andinos. Evidentemente cuando comenzamos este camino, buscamos la necesidad de poder instaurar la salud intercultural, poder atender desde nuestra comovisión a los usuarios y las usuarias, y desde ese año se nos brindó un espacio dentro del Hospital de Limache, un comodato, para poder levantar un dispositivo de salud andino para poder atender.
El camino no fue fácil, de hecho hasta el día de hoy no ha sido fácil porque las asociaciones en nuestro país buscan siempre la autogestión o postular a proyectos para poder financiar diversas, en este caso por ejemplo dispositivos de salud, que hasta el día de hoy estamos de a poquito poder ya levantar una pequeña infraestructura, y todo desde un trabajo comunitario que es el pilar fundamental de la asociación, y también a la vez también como comunidad tenemos el objetivo de poder luchar por el reconocimiento de los pueblos originarios en nuestra constitución, que es algo, una tarea fundamental que todavía tenemos pendiente. Y bueno, aquí en esta imagen pueden ver a la participante de la asociación, y aquí a nuestra Walichiri, que más adelante iba a contar su experiencia de la asociación con la salud intercultural. Aquí en esa imagen pueden ver al doctor, dos sistemas conversando. Es muy importante también entender que la interculturalidad, para que haya una interculturalidad tiene que haber un diálogo entre las diversas culturas que quieran conversar, ¿cierto? En donde el Estado tiene que respetar la cosmovisión, la lengua, y también la cultura, de, en este caso, de los pueblos andinos. Aquí el sistema, el Ministerio de Salud define la interculturalidad como un cambio de actitud, un cambio cultural en el sistema de salud que permite abordar la salud desde una perspectiva amplia, establecer otras redes de trabajo para promover servicios acorde a las necesidades de los pueblos originarios, respetando la diversidad cultural. Y eso muchas veces quizás cuesta un poco que se respete el cómo un pueblo hace salud. Y hemos visto reflejado en esta quinta región, quisimos reflejar, el pueblo mapuche ha instalado su salud ancestral, pero nosotros hemos instaurado una salud intercultural, como así lo indica el programa PESPI, porque tenemos dos sistemas de salud conversando, dos sistemas de salud, como dice, como sale ahí la imagen, tenemos en este caso nuestra gente de salud, la Walichiri Silvia, dando a conocer, ¿cierto?, su salud ancestral, y también tenemos ahí a Javiera, que es nutricionista del Hospital de Limache, haciendo desde su sistema biomédico. Dos sistemas que están conversando y que realizamos atenciones comunitarias. Ese ha sido el trabajo de la asociación durante, desde ya, esto lo empezamos a instaurar firmemente desde el 2021 en adelante, empezamos a hacer atenciones comunitarias. Así que ha sido un trabajo muy fructífero, y ahora dejo con ustedes a la Cuyaca Silvia para que pueda transmitir la experiencia de la asociación Pachacuti. Perdonen, sabemos que son muchos expositores. Es la última. Eso, consideren el tiempo nada más. Sí. Así suba Haipu. ¿Me escuchan bien? Quizá. Bueno, les estaba saludando. Como dice mi cuyaquita, yo trabajo la salud intercultural. He sido reconocida por mi asociación para entregar este saber, ¿cierto?, que ha sido entregado. Tras generaciones, ¿cierto?, que viene de nuestros ancestros trabajando en comunidad. Hemos llegado a como dato que entregaron el Servicio de Salud acá en la Quinta Región a nuestra asociación no fue fácil, por un trabajo arduo en conjunto, por un trabajo serio, limpio, y donde hemos llegado a este espacio también seguimos trabajando, y el sistema, la medicina, los médicos, el hospital se unió, se volcó hacia nosotros para buscar esta salud intercultural, para conversar en mutuo respeto, en mutuo acuerdo. Y tenemos hartas imágenes acá donde nos encontramos trabajando las atenciones comunitarias, donde las personas se atienden con nosotros, se inscriben en el hospital o son derivados de los mismos funcionarios, tanto médicos, psicólogos, nutricionistas o asistentes social, a nuestras atenciones, donde forman, firman un consentimiento informado, ¿cierto?, de que asisten, y se los evalúa también antes de entrar y después de constatar las 4 sesiones. Estas sesiones nos toca primero con el doctor, con el médico, donde esa sesión vemos y hablamos y conocemos las hierbas medicinales que son cosechadas y cultivadas en el mismo espacio,
de una forma orgánica, ecológica y amigable con la naturaleza. Y les enseñamos, les indicamos a nuestros usuarios, digamos, cómo tienen que actuar con estas hierbas medicinales. Después, la sesión siguiente nos toca con el psicólogo, donde esto comenzó en plena pandemia, 2021, donde veíamos a nuestros funcionarios, a las personas que teníamos al lado de nosotros, sufriendo una pandemia, sufriendo dolor de ir a trabajar, de no poder ver a sus familiares, a sus hijos, porque tenían miedo de contagiarlos, con un estrés laboral tremendo. Y ahí donde empezó nuestras atenciones comunitarias, porque las personas, los mismos funcionarios, se volcaron a este espacio buscando medicina. Recordemos que en pandemia estaba todo bloqueado, cerrado, no podíamos salir, necesitábamos permiso. ¿Y qué pasó? Pasó una mayoría de las personas que se volcó a buscar la medicina natural. Surgió este comienzo de estas atenciones comunitarias solamente para los funcionarios del hospital. Con los funcionarios empezamos a trabajar y empezamos a ayudarles, porque muchos tenían un estrés agotador, una depresión muy fuerte, así que a ellos les enseñamos cómo preparar su medicina, cómo obtenerla de este mismo espacio, un espacio que hemos trabajado con la comunidad, que hemos trabajado en conjunto, preparando nuestra medicina. En esta fotografía nos encontramos con el psicólogo, porque muchas personas no podían dormir, y preparábamos nuestra medicina para que puedan relajarse y poder conciliar el sueño. Algo tan importante para nuestra vida, para el equilibrio espiritual, para nuestro ajayu, ¿ya? Hemos corrido ya 2 años con las atenciones comunitarias, ahora abierto a todo el público que se quiera atender con esta medicina tradicional, ¿cierto? De los pueblos, de la medicina andina. Después tenemos una sesión con la nutricionista también, donde vemos todo el tipo de alimentación, cómo cambiar nuestra alimentación, que es la base de nuestra salud. Y después tenemos ahí estamos con la nutricionista viendo, ¿cierto?, preparando algunos alimentos que podemos usar con las mismas cosas que cultivamos ahí. Recordemos que los pueblos andinos somos agricultores por naturaleza, trabajamos la tierra de tiempos milenarios, así que sabemos cultivar muy bien en estos espacios. Y después terminamos con la asistente social, ¿cierto?, donde las personas se llevan su medicina y puedan trasladarla a sus hogares. Tener estas plantas medicinales maravillosas que ya han probado, les ha resultado, y puedan seguir este tratamiento en su casa. ¿Ya? Esa ha sido nuestra experiencia, y yo sé que estamos cortito de tiempo, pero quisiera resaltar el sentido de comunidad de nuestro ayu Pachacuti. Quizás no estamos en nuestro territorio, pero hemos estado en estos espacios, en este caso trabajando la salud intercultural, y cómo no hemos ganado este espacio en ese hospital. Cómo el sistema médico ha conversado con nosotros y se ha unido a trabajar esta salud intercultural, respetándonos todas nuestras cosmovisiones y nuestro ser, para ir en un buen vivir de nuestros usuarios, porque al final, ¿quiénes son los beneficiados aquí? La comunidad. Que eso es lo principal de un buen estado, eso es lo principal de un pueblo, las personas. Jiki Sinkama, muchas gracias. Muchas gracias, Silvia. A modo de cierre, vamos a mencionar que, si se dieron cuenta, para Pachacuti, como Ayú, como asociación, y para los pueblos andinos, el modelo de decolonización o de descolonización no tiene que ver con la imposición, sino que tiene que ver con el bienestar de todos, con que el justo equilibrio entre lo que tenemos y lo que necesitamos, además del poder aportar a la sociedad como actores importantes, relevantes, dentro del entramado social, en donde podremos aportar desde nuestro saber y desde nuestras experiencias y cosmovisiones. Tú, Manes Siscama,
Esa ha sido nuestra presentación. Gracias a todo el equipo, a Silvia, Elizabeth, Carlos y Claudia. Queremos que nos pregunten. Yo sé que es muy corta pero tenemos mucho que compartir quizás con las personas, ¿cierto? Este trabajo hermoso que hemos realizado, que no ha sido fácil, pero que mucha gente se ha unido y hay mucho de repente de qué compartir, cómo explayar este trabajo tan, tan significativo. Y si les parece un poco la propuesta es ir recorriendo un poco, me parece, algunos comentarios a cada uno de los trabajos, ¿no, Flavia? Sí. ¿No? Y después ir como abriendo, intercalando todas las participaciones. El diálogo. Sí. Yo quería igual, quería primero señalar un punto de contacto que me parece que estaban en todos los trabajos de distinta manera, pero que el tema de la memoria y las memorias, el tema del trauma en todos los trabajos, el tema de la recuperación, el tema de poner en primer lugar la emergencia de la voz propia, ya sea de los testigos que habló el primer compañero Nicolás, como de los distintos pueblos, y la recuperación de saberes, y la transmisión de esos saberes generacionales, y cuando esto no tiene lugar, se coagula, ¿no?, de una generación a la otra y se obtura. Y la reparación también, de algún modo. Ahora, yendo más en particular, el trabajo del compañero. Bueno, por un lado, el caso de Nicolás, ¿no?, el trabajo que hiciste con el caso de Rieri. Una cosita que yo agregaría es que la dictadura fue una dictadura cívico-militar eclesiástica, porque la iglesia tuvo mucho que ver en todo esto, y que, como señalaba Nicolás, toda la sociedad estuvo involucrada, no solamente las víctimas directas e indirectas, sino toda la sociedad, aún aquellos quienes experimentaban un embotamiento afectivo, también estaban involucrados y afectados. Y me parece que él traía, ¿no?, a partir de distintos modos, cómo el peso de la memoria, por eso decía que se recuperaba en los otros trabajos también, ¿no? Para la historia, para la historiografía, la memoria fue un boom y marcó un antes y un después, la recuperación de las memorias, pero ya no de las batallas, sino de los crímenes, ya no de los combatientes, sino de los testigos, y ya no de los héroes, sino de las víctimas, y la recuperación de esas memorias. En esa recuperación el Estado tiene una importancia radical, porque es el que vuelve a instaurar una lógica que estuvo subvertida y que estuvo desmantelada, pero también todos los movimientos tienen importancia, entonces yo pensaba, bueno, en el compañero traía, en el 2006 empiezan los juicios orales. En el 2011, por parte del Estado, ¿no?, aparece el Centro Ulloa, que es un centro muy importante en Argentina, de acompañamiento a víctimas de lesa, de lesa humanidad, y al acompañamiento de testigos. Pero también en 1995 aparece el movimiento Hijos, con los escraches, ¿no? Entonces, los movimientos sociales son... No solamente es el Estado, sino todo lo que se genera de parte de los movimientos son reivindicadores de las memorias y vuelven a hacernos acordar que hay algo que no está siendo, no hay juicio, no hay justicia, no hay memoria y no hay verdad suficiente. Entonces, para una probable reparación, y para un probable, porque Nicolás, vos hacés mucho hincapié en esto, que es interesante cuando vos decís lo del subrayado, ¿no? El subrayado en primera persona, que es algo en donde se produce, hay una producción de subjetividad en la persona a partir de testimoniar y dar su verdad, sujeta después a una serie de instancias críticas y de reescrituras, pero hay que ver si se produce un alivio ahí, y hay que ver si se produce y hay una producción de subjetividad, uno espera que sí,
pero la condición de posibilidad es que el Estado dé garantía de esto en espacios de confianza, de dignidad, de intimidad y de singularidad, y que haya movimientos como fueron los organismos de derechos humanos, por lo menos en Argentina, ¿no? La presencia de ellos lo garantizaron. Yo pensaba cómo, y me acordaba, a partir del segundo trabajo, y ustedes lo retomaban, los compañeros lo retomaban en él, Claudia, Carlos, Elizabeth y Silvia, varias de la quinta región también, lo retomaban como la opresión a lo largo de generaciones, si esto no tiene lugar, vuelve bajo la forma de trauma y de daño. Con lo cual, para hacer lugar a eso y para hacer lugar a la reparación, tiene que ponerse en relevancia y como en valor el tema de la enunciación en primera persona y la inclusión de las diversidades. Cuando hablaban también los compañeros Cristian y Constanza del tema del envejecimiento, yo pensaba, bueno, en realidad es importante hablar de las personas mayores en plural, las vejeces en plural, en una población que tenemos que asumir que se espera que dentro de unos años cerca de un 70% de la población va a ser una población envejecida, va a haber un envejecimiento de las poblaciones envejecidas y sobre todo una feminización del envejecimiento. Y si uno habla de la vejez en singular, no tiene en cuenta la diversidad, invisibiliza las diferencias y la diversidad y se tienen que contemplar. Sí, y esta visibilización de las diferencias tiene que hacerse desde un enfoque de derechos y desde lo interseccional para romper con todos los mitos y toda la occidentalización y la presión que hay sobre el envejecer y la asociación con la enfermedad, con la dependencia, con la terminalidad, ¿no? Y con el aislamiento. Y el tema es muy interesante que ustedes enfocan y remarcan todo el tema de los vínculos comunitarios. Como nosotros trabajamos desde el campo de la salud mental, es fundamental el tema de la reivindicación de los vínculos sociales y comunitarios. ¿Por qué? Porque solamente la participación efectiva en políticas públicas, la solidaridad y la inclusión dentro de redes de apoyo es lo que va a permitir, digamos, algo de lo que ustedes traían como a ver qué es más representativo, si el bienestar social o el buen vivir o algo que se ajuste más, ¿no? Y respecto, por eso me parecía que dialogaba mucho con, sobre todo también además el segundo y el tercer trabajo, con esto de la recuperación de los saberes y la enunciación en la del sujeto en primera persona participando en las políticas públicas y dialogando con el sistema de salud. Ninguna política pública va a ser efectiva y va a ser inclusiva si no incluye la voz de los usuarios, las voces de los usuarios. En principio eso, y si me acuerdo alguna otra cosita más voy me echando. Yo agrego un eje más, que me parece que estaba mencionado en lo que planteaba Flavia también, pero a título de disparadores para pensar o de ejes para pensar, no para cerrar, sino para abrir el debate y tomar curso por este lado o por los lados que ustedes propongan. Tenemos unos minutos más para intercambiar y la idea es que fluya la palabra y que podamos compartir. Yo desde mis reflexiones pensaba que esto se da, quizá no está dicho con tanta claridad, pero se da en un marco de relaciones de poder, digamos. Cada uno de estos planteos, digamos, si está un poco tácito, tiene que ver con relaciones de poder, ¿no? Con relaciones de poder donde tenemos por un lado, como bien marcó Nicolás, un terrorismo de Estado que enmarcó relaciones, que las sesgó, las limitó, truncó. Y también tenemos por otro lado un conjunto de trayectorias, de recorridos vitales, donde ustedes están planteando y poniendo en tema, ¿sí? Discutir
el bienestar social en las vejeces o en la vejez, en las vejeces, abriendo camino un poco a la pluralidad que planteaba Flavia hace un ratito, y también el planteo respecto de cómo generar dispositivos que atiendan a la interculturalidad, ¿no? Que abran espacio al diálogo. Ninguna de esas experiencias es sencilla. Por un lado, el concepto de bienestar social ya exige que lo pongamos en tensión con las cosmovisiones propias de cada uno de los pueblos, porque no hay una única definición de bienestar, y ustedes lo saben seguramente muy bien, y esas definiciones tienen que estar permeadas por las voces de los usuarios, de sus sujetos, de los protagonistas, de los colectivos que adoptan, y a los que se aplican a veces con escalas, ¿sí?, que no corresponden a la cosmovisión de los pueblos, un poco acríticamente. Entonces, un poco la reflexión a la que, un poco a la que suscribo, lo que les planteo es, nada, esta cuestión también del desafío epistemológico, que seguramente lo tienen presente y está en los planteos que ustedes hicieron, que es que parte de la propuesta de colonial tiene que ver también con desafiar las categorías, los sistemas conceptuales con los cuales damos forma a los procesos de nominación. Vejez, bienestar social, ¿sí?, ponerlos en cuestión, abrir espacio a la crítica, agudizar la crítica, porque me parece que ahí es parte del proceso de trabajo en perspectiva de colonial. Pero esto es más como una invitación a la reflexión, no es algo que esté resuelto, y como un interrogante, ¿sí? Y la experiencia que plantean los compañeros de los pueblos andinos, de la Asociación Pachacuti, me parece que tiene para nosotros un sentido, en términos amplios, como emancipador, pero además como testigo, como da cuenta de una experiencia que no es simple de recorrer. Nosotros en Argentina tenemos una pluralidad de experiencias, de caminos recorridos, y me parece que el camino que ustedes están planteando es interesante, porque confluye en la experiencia que ustedes, que es una experiencia de muchas voces, que ustedes fueron planteando, cómo se saltó un poco la dificultad, como hubo una oportunidad para abrir espacio al diálogo. Eso no es fácil, y tenemos muchísimas experiencias que han dado cuenta de puntos de choque y de tensión, justamente por esto que planteábamos antes, ¿no? Cómo operan las hegemonías y subalternidades respecto de las formas de atención de salud, es como el nudo clave, me parece, que el trabajo de ustedes apuntan. Me parece que es un punto sumamente interesante y una experiencia también muy rica, ¿no? Bueno, en principio esto, y abrimos, me parece, esta cuestión también, que no es una cuestión menor. Hoy decían en el bloque anterior, el manicomio no es solo un contexto, ¿sí? La lengua, digo yo ahora en este espacio, no es mera lengua, ¿no? La lengua, sabemos y afirmamos, que construye, constituye identidad, se enlaza con lo comunitario, se enlaza con las cosmovisiones, no es sustituible, no es reemplazable, no es traducible muchas veces. Entonces, nada, agradecemos también el esfuerzo por haber incluido en sus propias palabras y en su propia lengua algunas expresiones que me parece que dan testimonio de eso, ¿no? Que no es mera lengua, no es mero manicomio, en sentidos, por supuesto, distintos, ¿no? Una cosita más que quería agregar es la importancia de incluir todos estos ejes y estos aspectos en las formaciones disciplinares, ¿no? Que en general suelen estar barridos, y se sigue reproduciendo el mismo entrenamiento occidental y sin incluir estos aspectos, ¿no? Bueno, invitamos a contar más y a interconectarnos, ¿no? A dialogar. Sí. Bueno, por ahí, para romper un poco el hielo. Bueno, gracias por los aportes, me parecieron súper interesantes. Y resaltar dos cositas. Primero, esto un poco que decías vos, Flavia, de lo necesario de lo comunitario, pero también del posicionamiento del Estado para generar un marco simbólico, digamos. Con una sola de las patas no se podría lograr algún cambio, justicia, revolución, o como lo querramos llamar. Y por otro lado, del trabajo, de los otros dos trabajos que escuché, y que me parecieron súper interesantes,
me llevo para seguir investigando estas ideas de bienestar social y estas concepciones fuera del occidente en el que estamos por ahí criados y formados académicamente, y esta revalorización de lo comunitario, que a mí me parece muy interesante. Yo me desempeño mucho en el campo de la discapacidad intelectual, trabajando con jóvenes con discapacidad, donde hablar de lo comunitario es revolucionario en algún punto, porque suelen ser sujetos discriminados y dejados por fuera, y también esta idea de bienestar social, digamos, es un campo siempre muy tratado desde lo biológico, desde el déficit, y el trabajar ahí es constantemente esta búsqueda de nuevos horizontes. Así que, bueno, muchísimas gracias. La verdad que esta nueva cosmovisión o estos enfoques distintos están buenísimos e invitan a seguir pensando desde otro lado para agregarlos a las prácticas de uno, me parece. Cristian, vos que levantaste la mano. Quería hacer un par de preguntas. Respecto a lo que presentaron las Pilatas y el Plata, en un momento a mí me tocó participar en un proyecto de cultura en el cual hablamos sobre lo que era cómo se constituyó Malañez, que es una comunidad, una comuna que está cerca de Curicó. Y tenía que ver un poco con este tema intercultural igual. Que ahí está el Valle Mataquito, que también fue un espacio del territorio donde confluían también las culturas nortinas, junto con la cultura apicunche de aquellos años. Y para estar algo bien interesante, ahora que ustedes mencionaban su participación en los dispositivos de salud, entonces al consultarle a las personas mayores, ellos nos comentaban que las primeras personas que participaron como enfermeras de los dispositivos de salud de ese lugar eran personas que tenían saberes indígenas. Es decir, eran personas que trabajaban con hierbas medicinales, gente que arreglaba los huesos. Entonces, a nosotros igual nos llama la atención cuando se presentan estos temas de la participación de los pueblos, de las primeras naciones, o los originarios, como se quiera llamar, en los dispositivos de salud, porque es una vuelta, finalmente. Por lo menos como lo que pasó en Gualañez. Entonces, les quería consultar si ustedes revisaron antecedentes de experiencias previas a lo que están haciendo ustedes dentro del territorio de la quinta región, si alguna vez, si, cómo se fueron constituyendo los dispositivos, si fue también un poco desde esa lógica, donde aquí lo interesante es que llevaron a la gente que hacía hierba y llevaron a los huesteros para allá, pero para que se adaptaran a las lógicas de salud un poco occidentales, y se les fue prohibiendo enseñar o curar desde la salud comunitaria. Ustedes lo mismo usted mencionaba, cómo se trata una hierba. ¿Cierto? Hay toda una forma de tratar la hierba. Nosotros en la idea mapuche también es un poco similar, porque somos culturas cósmicas y por lo tanto hoy día se venden las hierbas como un poco como si fueran supermercados, ¿cierto? Esta hierba te sirve para tal cosa. Pero los que estamos participando en temas indígenas sabemos muchas veces que no todas las hierbas le sirven a uno. Tienes que tener diferentes tratamientos. Un machi cuando uno se enferma te da tal hierba, pero te la prepara específicamente para ti. Entonces, eso me gustaría que pudieran conversar respecto a si habían escuchado experiencias previas o situaciones de discriminaciones previas al tratar de participar en esos dispositivos de salud que también se dieron, ¿cierto? Porque también a los pueblos originarios, si bien hoy día están retomando, para que exista interculturalidad también tiene que haber un poco el nivelar la cancha, ¿cierto? Que las culturas hablan de tú a tú y cómo se complementan. Muchas veces la interculturalidad que propone el Estado chileno es una interculturalidad desde la lógica liberal, donde participa una cuota de pueblos originarios, pero no participan en igualdad de condiciones. Por ejemplo, un chamán indígena no va a ganar lo mismo que un doctor, y eso ya es una lógica de colonialidad, porque también es una desvalorización de los saberes. Y de repente podrían decir, no, pero el doctor estudió 10 años, pero el chamán indígena se prepara toda la vida. Y eso tampoco de repente no se ve en esa valorización, y las certificaciones finalmente están dictadas por la institucionalidad. Entonces, me gustaría que profundizaran un poco cómo ha sido ese encuentro con la institucionalidad, si han reconocido situaciones previas a lo que ustedes, ya sean positivas o negativas, como quieran valorizarlo ustedes. Y la otra pregunta, le quería hacer una consulta a Nicolás, porque un elemento que comentó respecto a la dinámica de impunidad, y no sé si él lo pudo abordar en su investigación o si quiere abordarlo como desde su expertise psicológica,
¿qué efectos tiene eso en la salud mental? Porque, por ejemplo, así como usted menciona la dictadura cívico-militar de Argentina, en Chile pasó lo mismo y hoy día esas mismas personas que apoyaron la dictadura son personajes públicos. Hay hasta alcaldes involucrados, hay profesores universitarios, hay un profesor, por ejemplo, un tipo que estuvo involucrado en temas de la dictadura y de tortura, que es profesor de Derecho en la Universidad Santo Tomás, y así podemos encontrar un montón de esos tipos que participaron en esta situación, caminando impunemente y siendo personajes públicos. Entonces, yo no sé si alcanzaste a abordar esto desde tu investigación, y si no es así, comentarnos desde tu expertise cómo eso afecta también a las víctimas. Bueno, no sé, hablo yo primero y después las chicas que también tenían una pregunta para ellas. Por ahí desde mi investigación de tesis, no me centré en eso específicamente, pero un poco como decía esto, me parece que en ese sentido Argentina es pionera en juzgar a los responsables, y además, como decía Flavia, en el discurso social que se armó alrededor de eso, digamos, si bien en el 2009 creo que se reabren los juicios, ya desde la década del 90 hay una conciencia social de repudio total a lo realizado y a las personas que lo realizaron. Cuando entrevisté a Fernando, que fue uno de los psicólogos que acompañó en los juicios, él planteaba esto, cuando le preguntaba por la importancia de los juicios, de las sentencias, qué le parecía a él, él decía, en mi opinión, dice esto que ordena el campo social de forma diferente, y lo ponía con un ejemplo muy concreto, dice, no es lo mismo ser un sobreviviente de un centro clandestino y saber que puedes ir al supermercado y encontrarte con aquella persona que te torturó, que saber que esa persona está detenida, está cumpliendo, digamos, un castigo por los crímenes realizados, y además en el caso de las víctimas testigos tiene este sentido de haber contribuido a eso. Hablan de un don, digamos, el testimonio como un don, y la sensación de que los años de lucha, el trauma vivido, tiene un sentido al conseguir la sentencia. Yo mencionaba muy rápidamente en el trabajo, por el tiempo, esta idea de autoconservación y autopreservación, estos dos conceptos psicológicos, digamos. Rápidamente, la autoconservación hace referencia al instinto de vida que tenemos, digamos, es lo que hacemos para sobrevivir físicamente, y la autopreservación son los, ¿cómo sería?, los lineamientos éticos que tenemos, digamos, los principios que uno cree que nunca va a abandonar. Y en el trabajo hablo de esto, de cómo en los centros clandestinos, mediante la tortura, mediante el constante maltrato, hay como una difusión de estas dos funciones que comúnmente uno puede vivir con sus principios éticos, digamos, sin romperlos, digamos, y en el centro clandestino uno los rompe porque solo busca sobrevivir, solo es instintivamente, digamos, podríamos decir, sale lo más animal, entre comillas, en esos lugares. Y cómo los juicios, la posibilidad de testimoniar, las sentencias que se consiguen, es de una forma, como una forma de volver a fusionar esto, como una forma de decir, bueno, todo esto vivido y todo esto que atravesé, y sentarme acá a testimoniar, porque además el testimonio se hace delante de los genocidas, es toda una cuestión simbólica muy fuerte, tuvo una razón, bueno, estas personas recibieron su merecido, y además una carga simbólica muy fuerte, porque en el discurso de los testigos se mencionan mucho los compañeros desaparecidos, y hay una culpa por haber sobrevivido a los centros clandestinos, porque siempre se menciona esto, y lo dicen en los testimonios, de sobrevivimos, los peores los mataron, los que sobrevivimos fuimos los más cobardes, entonces testimoniar muchas veces da como ese lugar a decir, a darle voz a ese compañero desaparecido, y reivindicar el haber sobrevivido, que si no, en otros casos se podía vivir como culpa. No sé si te respondo un poquito, Cristian, lo que me preguntabas. Yo quería acotar una cosita más también, que retomando lo que dice Nicolás, que Argentina fue pionera en eso, sobre todo en dar lugar a toda la política de restitución de derechos y a las políticas de reparación a través de distintas instancias,
en los 90 hubo la ley de obediencia debida y de punto final, que fue un revés, porque el Estado, porque es indispensable que el Estado señale a los culpables, sentencie, indague, haga justicia, por eso siempre el reclamo de memoria, verdad y justicia, ¿no? Pero cuando el Estado no ocupa este lugar, como esto que vos estás diciendo, sigue habiendo profesores, etcétera, esto hace que las víctimas las envuelve en una cuestión de culpa permanente, primero por haber sobrevivido, o incluso en el caso de las mujeres, que es todo un tema aparte, por los delitos sexuales que cometieron contra ellas, digamos, una situación de culpa ya delirante, cuando el Estado no sentencia y no juzga y no esclarece las causas de estas situaciones, ¿no? Entonces, sí, digamos, que esos personajes sigan siendo docentes o figuras públicas, es un Estado, es una situación que no favorece ni la memoria, ni reclama la justicia, ni hay condiciones de seguridad para la población. No sé si nos quedamos unos minutitos más, así las compañeras pueden contestar la pregunta de Cristian. Isa. Bueno, voy a tomar la palabra. Igual me escucha que lo van a hacer posteriormente. Bueno, por supuesto que hay resistencia, más en un sistema hegemónico donde la salud occidental prima sobre los conocimientos ancestrales de los pueblos originarios. Yo creo que eso es como desde donde nos situamos para levantar este trabajo intercultural, reconociendo como esa hegemonía en este espacio, en donde prácticamente tenemos un pequeño dios que es el doctor. Entonces, ahí la validación de nuestro sistema de salud pasa muy cercano a los profesionales del mismo espacio, en donde es importante que ellos como profesionales de salud, desde las distintas áreas, desde el médico hasta la trabajadora social, puedan también vincularse con nosotros. La Cuyaca Silvia ahí mencionó algo súper importante en su presentación y fue que este sistema intercultural se empezó a implementar justo en la pandemia, lo cual desde un análisis se ve como algo súper potente porque ese suceso igual llevó a las personas a complementar su salud, ya sea desde la mirada de la alimentación o desde la mirada del uso de las hierbas medicinales, porque también tenemos que reconocer que también el uso de las hierbas está en el conocimiento popular colectivo de la población chilena mestiza. Entonces, también hubo como esa vinculación y en donde también teníamos un contexto donde los funcionarios de la atención primaria de salud se encontraban bajo altos índices de estrés laboral y en donde también buscaban espacios vinculados con la naturaleza, espacios donde estuviera el aire libre, por ejemplo, ya que estábamos en una pandemia, el uso de la mascarilla. Entonces, al estar en un espacio que está en el mismo hospital, donde tenemos recuperación de áreas verdes, espacios de polinizadores, el crecimiento mismo de las frutas, de las verduras, del uso mismo de la misma alimentación y de las hierbas que vamos ocupando para la medicina, eso igual potenció en que los mismos funcionarios tomaran interés de acercarse a ese espacio, por ejemplo, para almorzar, para los espacios de recreación entre ellos mismos. Entonces, ahí empezamos a hacer nexo y bueno, menciono también la vinculación constante de la Gualichiri y de la Cuyaca Silvia, donde la presencia de ella constante en el espacio también hacía un nexo con la comunidad y con los conocimientos ancestrales. Y respecto a la política como ya pública y enfocado como enfocado a la implementación del protocolo de salud, nosotros implementamos la intervención primeramente a los funcionarios de salud como una forma de sensibilizar y socioeducar al espacio
para empezar a abordar la temática de pueblos originarios. Entonces, esa sensibilización de todo la planificación anual que hicimos fue enfocada a los funcionarios, entonces teníamos constantemente atenciones dirigidas hacia ellos y en donde no solo les entregábamos como el conocimiento legislativo de por qué tenían que implementar o transversalizar el enfoque intercultural, ya que había legislación que respalda la implementación del enfoque, sino también la vinculación con los conocimientos ancestrales, que ellos también pudieran adquirir esos conocimientos, que ellos también pudieran realizar las atenciones comunitarias prácticas de salud. Entonces, desde ahí se ha situado como este trabajo intercultural. Y bueno, también ahí mencionó como punto importante la constancia y la sistematización de este proceso, porque tiene que ser un proceso constante por la alta rotación de personal, por ejemplo, y también porque ahora este año ya queremos empezar a abrir este sistema intercultural a los usuarios de la comuna también, porque por ahora también se ha enfocado como en el AYU, en la comunidad, y también en los funcionarios de salud. Cuyaca Silvia, o Cuyaca Eli. No, la Cuyaquita Silvia, porque usted ya dijo harto de la sensibilización. Respondiendo a Cristian, ¿cierto? Él hablaba si había una experiencia, ¿cierto? En el territorio o cerca, por lo menos nosotros. Yo tengo entendido, yo he participado harto ya tengo mis años, entonces he participado harto como dirigente al principio, llegando a este espacio, volcándonos a trabajar, un espacio, un terreno, ¿cierto? Que era como un patio trasero del hospital, y la Cuyaquita Claudia decía que aquí la gente se volcó a este espacio porque vio un renacer de este espacio, que nosotros como indígenas tenemos el deber de recuperar nuestra naturaleza, de aportar un granito de arena en estos espacios. Bueno, nosotros como experiencia de pueblos andinos en el territorio no tenemos registro, menos como estamos trabajando ahora, que trabajamos a la par con el sistema biomédico. Yo creo que a nivel nacional se da muy poco. Esta es una de las pocas experiencias que hemos conocido que nos han decidido nuestras autoridades, ¿cierto? Que existe. Y poco difundida. Lamentablemente, la difusión de nuestro trabajo ha sido muy poco difundida, ha sido difundida quizás por medios externos, pero no por donde debería ser los canales oficiales, ¿ya? Ha costado este trabajo, ha salido, somos la única comunidad andina en la región, creo que la región y las regiones aledañas, que trabaja por la salud intercultural andina. Estos conocimientos son, como dices tú, si se traen, pensamos en alguna vez traer un colliri, ¿cierto? Un yatiri, un usuyiri, que vea nuestra comunidad, y también lo hemos hecho, pero estas personas venían por unos días y se iban, ¿ya? Y nosotros necesitábamos algo constante. Entonces, en vista de que esto se fue dando así de a poco, decía que la comunidad se volcó a este espacio buscando un alivio emocional o un alivio tanto como en una hierba, en una medicina, en un amacari, como le decimos nosotros a la planta medicinal, donde el amacari, la naturaleza, te busca y te habla. Y uno tiene que interconectarse. Nosotros enseñamos eso a las personas. Les tratamos de abrir esa conciencia de que tienen que buscar su medicina. La medicina te tiene que confluir entre la persona y la hierba medicinal. No es cualquier hierba para cada uno. No en todas funciona igual, ¿ya? Respecto a la valorización, ¿cierto? Obviamente que no es igual. No es igual. Yo me considero agricultor. Si tú me preguntas, ¿qué lo que eres tú? Yo soy agricultor. Considero que la agricultura es una profesión o una capacidad tan bonita de saber de la tierra, de las plantas, las flores, los animales. Es algo tan completo. Y mis papás fueron agricultores y yo me siento orgullosa, orgullosísima de eso, de conocer el tiempo a través de constelaciones, la luna, el sol. Para mí es eso. Y si no lo valoran, bueno, acá estamos en Chile, un país sin identidad,
porque aquí los chilenos no tenemos identidad, ¿cierto? Por lo menos a mí y yo con mis años creo que he vivido y pasado por muchas partes y creo que eso nos falta como pueblo, ¿ya? La identidad. Y cada vez más contacto con las atenciones, con las personas que veo constantemente, que nuestra memoria nos lleva eso a la tierra. Nuestros papás, nuestros abuelos eran agricultores y de ahí venimos. La gente tiene esa memoria. Cuando yo atiendo a las personas y ellos abren ese espacio y dicen, no, mi papá era, o mi abuelo, cercano, súper cercano. Y yo no sé qué nos pasó en el momento que después nos desprendimos de eso, nos desprendimos de nuestra madre tierra. Solamente entramos en el camino del individualismo, ¿ya? Bueno, como les decía, mi experiencia viene de la intergeneracionalmente y este mundo, como estamos ahora, como está este mundo, ahora está una globalización, ¿cierto? Donde se mezcla, ya no hay aymaras, solamente están en el norte, están en el extremo norte, estamos acá, estamos un poco más allá, estamos revueltos, bien revueltos, ¿ya? Eso, ¿por qué más podría? ¿Tienes algo más que Elizabeth, quieres acotar con algo más que se me haya escapado? Carlos quería agregar algo. Sí, hay ciertos componentes que es importante mencionar, porque si bien el programa, este proyecto y la asociación funciona como un componente indígena dentro de esta globalización, también genera y obedece a esto que podríamos denominar el giro decolonial. Porque si bien como indígenas subjetivados, apaciguados y dominados, tenemos esa rabia endógena que es el querer aflorar y salir, también pasamos de esta crítica postcolonial a una etapa decolonial en donde la conexión con la institucionalidad nos da el espacio para poder desarrollar estos programas. Porque no se trata de que estamos borrando la medicina, esta medicina tradicional científica, sino que se trata de que estamos trabajando con ella complementariamente, como lo propone nuestra forma de vida, o sea, siempre en dualidad, para poder desarrollar un bienestar mejor para todos. Entonces, en este sentido, este giro decolonial nos permite, de alguna manera, posicionarnos dentro de una sociedad y ya con unos saberes, de alguna manera, no considerados saberes a priori, sino que saberes válidos, probados y validados por este pequeño Dios que le decimos que es el médico del hospital, porque él nos acompaña. O sea, hay otra experiencia que el médico, cuando llegó el Colliri a vernos a todos, llegó el médico con su hijo, para que el Colliri atendiera a su hijo y lo pudiera ver. Entonces ya hablamos de un diálogo intercultural, multicultural, y que obedece a lógicas decoloniales, en donde cada sujeto es valorado como legítimo sujeto con sus saberes, sus formas de vida, y este saber ancestral que se transmite principalmente de manera oral, de generación en generación, toma sentido para todos. No sé si hay algo más, o terminamos con eso. No. Sumamente fructífero, decíamos, con Flavia, este espacio rico, potente también, porque también nos plantea caminos a seguir, ¿no? Esas experiencias tan ricas nos muestran también que hay posibilidades de seguir pensando, poniendo en contacto experiencias distintas. Y lo último que planteaba Carlos, perdón, en relación a la institucionalidad, que es en diálogo y que hay un marco normativo, planteaba, me parece, Claudia hace un ratito cuando hablaba del convenio de la OIT. Bueno, estas cuestiones me parece que hacen que pensemos cómo sigue esto y cómo hacemos para visibilizar, poner y continuar poniendo en diálogo estas experiencias para ampliar las miradas en sentido decolonial, ¿no? Flavia. No, de nuevo, porque igual ahora tenemos que cerrar, pero invitarlos, si ustedes quieren, incluso me parecería muy rico que pudieran presentar sus trabajos, porque son sumamente ricos, y continuar un diálogo en estas jornadas, que son jornadas, las primeras jornadas en Ciencias Sociales y Salud Mental, organizadas por GESMID,
que es de la facultad, radicado en el Instituto Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, y están más que invitados. Por supuesto, las jornadas van a ser no aranceladas, que eso es fundamental, son gratuitas. Y lo que queremos es que si se van a publicar, esto que decían antes, que hay pocas cosas que a veces son, circulan escritas, y la idea es publicar. Y bueno, los invitamos a todos a participar, les pedimos que nos busquen en Instagram, y ahí vamos a ir pasando toda la información. Sí, ahí tengan en cuenta que la lógica va a ser de convocar a partir de algunos ejes temáticos, pero en función de un conjunto, una red de ejes problematizadores, y no vamos a convocar por mesas temáticas, sino que hay una invitación a presentar resúmenes más bien abiertos, en función de la articulación con este gran núcleo o conjunto de núcleos temáticos. ¿Sí? Luego de eso vamos a armar las mesas temáticas. Va a ser una segunda circular y va a haber una participación de una serie de paneles de conferencias virtuales, otros presenciales, y las mesas van a ser fundamentalmente presenciales. Pero bueno, estamos en planificación y muy, muy contentes de que vaya a estar ese espacio abierto. Así que están... Están más que invitados. Sí. Invitados. Sí. Bueno, un placer. Cerramos. Seguimos en contacto, sí, como decía Flavia, a través del mail, como gusten. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muy buena encuentro. Kayaya. Kayaya, Suma. Kinky sin cama. Kinky sin cama, pero Kayaya también.